Ahí está. Listo, ya estamos al aire. Buenas noches, continente americano y parte de Europa. Una noche más que nos reunimos en el Meetup de Meetups, el Meetup de GNU Linux Latino. Es un gusto y un placer, como cada viernes, vernos y sobre todo platicar de software libre, o como hoy, que nos va a tocar platicar de hardware libre. Y es un gusto enorme, sobre todo esta noche, darle la bienvenida a mi querido compadre y amigo Yair Rodríguez, que hoy sí dijo, vamos al programa. Yair, buenas noches, ¿cómo te encuentras? ¿Qué onda, Robert? ¿Cómo estás? Sí, hoy fue ese tan alegrado día de que has estado esperando durante todo este mes. Ya andamos por acá. Carajo, eres más solicitado que la vacuna del COVID-19. ¿Dónde te nos escondes? Cuéntanos. Pues, amigo, pues ya sabes, la chamba es chamba y pues tú sabes, ¿no? No soy tan afortunado de tener patrocinios todavía como tú sabrás. No. El patrocinio es para el programa. Uno como quiera que sea, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir haciendo programas justo como este para poder llevar la papa a la casa. Exactamente así es. Pero, oye, bueno, ¿quién es el invitado de hoy? Pues bueno, el día de hoy tenemos una invitada de super lujo. Vamos a tener, es un tema muy, muy interesante, que es el tema de hardware libre con sistemas biomédicos para no biomédicos. Entonces, vamos a tener un gran tema que a más de uno le va a interesar. Y sobre todo, me da un gusto presentarla porque es un orgullo de allá de mi querido León, Guanajuato. Por cierto, ser fiel es un orgullo. Así que vamos a dar una gran presentación a nuestra invitada. Robert, por estas cosas perdemos rating. No, al contrario, mira, el rating va para arriba. Allá en mi León, Guanajuato, nos están viendo. O sea, imagínate. Somos más listos que la final. Así es. Pues, ¿qué te parece si no hacemos esperar más a nuestra invitada? Le damos una fuerte bienvenida. Por supuesto que sí. Con ustedes le damos una cordial bienvenida a Fernanda Ochoa. Hola, Fernanda, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Uber, Yair? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, emocionada de estar aquí con ustedes en su increíble programa de fin de mes. Es correcto. No, el inicio de mes, más bien ya. De inicio de mes. Inicio de mes, sí. El del fin de mes fue la semana pasada. Lo que pasa es que ya estamos en viernes, ya todo se nos debe de perdonar. Es viernes botanero. Viernes botanero, exactamente, así es. Usted sí sabe, señor Yair, de fútbol y de varias cosas. Bueno, de fútbol no tanto porque le va a las Chivas. Muy bien, pues Fernanda, es un placer esta noche tenerte como nuestra invitada y nos vas a platicar de hardware libre en sistemas biomédicos. Y justo mucha gente nos hizo la pregunta, ¿qué son los sistemas biomédicos? ¿Cómo es que funcionan? Y pues qué mejor que tú nos apoyes con ese tema, eres la experta, y las cámaras y los micrófonos son todos tuyos, Fernanda. Ay, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre mi experiencia con los sistemas biomédicos. Un sistema biomédico no es otra cosa más que cualquier aparato que se pueda utilizar en un área hospitalaria. Pues recientemente salieron toda la comunidad Maker a tratar de hacer aparatos médicos ahora con todo esto del COVID. Entonces, pues yo les voy a hablar un poquito sobre esto de cómo es que funcionan y desde mi experiencia, cómo es que puedes lograr pues llevar a cabo una pequeña porción de hardware a un hospital, ¿no? Porque no es tan sencillo como nosotros creemos. Y ahí aplica la de, no era como yo pensaba y como yo creía y como yo me imaginaba, ¿no? Entonces, pues les voy a compartir, creo que ya está compartiendo. Les cambio la pantalla. Ahí está. ¿Me confirman si está cambiando la pantalla o no cambia? Porque según yo sí cambia, pero no. No veo que cambie. Ahí está. A ver, solo déjame ver. Sí, ya está cambiando. Listo. Pues bueno,
Les voy a platicar como un journey, un pequeño viaje en este mundo de la biomedicina. Yo no soy biomédica, empezando por ahí. Yo estudié Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con la especialidad en desarrollo de software y también la especialidad en sistemas de control y automatización. Y posteriormente estudié la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y ahorita pues hago cosas en Microsoft, ¿no? Este mundo de la biomedicina me llega a través de un club de ciencias que se llamaba Explorando los Sentidos. Este club de ciencias fue diseñado por Frank Wilczek. Él es Premio Nobel de Física y pues me lo impartió Rodolfo Ferro junto con Alexander. Era un instructor que venía de la Universidad de Purdue y ellos eran quienes nos enseñaban, ¿no? En un club de ciencias tú vas, te sientas una semana, 3 días son matemáticas y diseño de circuitos. En el caso del Explorando los Sentidos era así, eran matemáticas para el diseño de circuitos y matemáticas para poder hacer optimización, bueno, que pudiera ampliar o disminuir algunas curvas, ¿no? Entonces, en esto del club de ciencias, quiero que vean, ¿no? La idea del club de ciencias era poder, a través de aparatos físicos, poder nosotros pues diseñar algo que nos permitiera explorar lo que nuestros sentidos con los que venimos como seres humanos pues no alcanzamos a percibir dentro de un espectro que se llama el espectro fotoeléctrico, ¿no? De hecho, es el espectro radioeléctrico. El fotoeléctrico es el que después utilizamos, pero el radioeléctrico es el que nos va a permitir saber que si las ondas UV, las microondas, etcétera, ¿no? Entonces, este espectro, hay como una especie de limitante o de rango, si quieren verlo así. Y este rango lo que hace es del espectro visible, o sea, qué de lo que nosotros tenemos disponible, nosotros podemos visualizar o sentir o percibir, ¿sale? Sin embargo, a través de este taller, nosotros aprendimos a crear dispositivos, artefactos electrónicos que nos permitieran detectar cosas que nuestros sentidos dentro del espectro visible, del espectro radioeléctrico, pues no se podían. Eso quiere decir en español, pues que tratábamos de explorar ondas UV, microondas, colores que para el ojo humano o para nosotros no eran percibibles. Por ejemplo, las ondas UV podíamos detectarlas y hacer que sonara. Este proyecto que ustedes están viendo fue el que se presentó. Duramos una semana tratando de construirlo. Funcionaba con Adafruit. Ahí está, lo pueden ver un poquito más de cerca. Era un guante de jardinería. Literalmente lo único que tenía que hacer ese proyecto, y empieza ahí, ¿no? Es de la página de Adafruit, es una página muy reconocida en el ámbito de la electrónica. Ellos pues crean sus propias tarjetas, sus propios módulos. Esto no es open source, pero no es hardware libre literalmente. O sea, sí los puedes modificar, puedes hacer cosas, pero tienes que pagar, ¿no? Sin embargo, estas tarjetitas que ustedes están viendo del lado derecho, aquí, ustedes se pueden encontrar que pues hay una flora. Hay un MIDI, sí, que es un controlador que nos permite reproducir música en tonos percibibles, que no es nada más una frecuencia y una longitud, sino que simplemente es algo más sencillo de reproducir, donde le puedes poner una tarjeta SD, puedes guardar tus propios audios modificados, por así decirlo, y no son audios más austeros, ¿sí? La explicación que estoy dando no es una explicación profesional, es una explicación meramente sencilla para toda la gente que no sabe, ¿no? No sabemos qué es y tratamos de entenderle, ¿no? Entonces piensen que nosotros hicimos con un guante de jardinería y estos aparatos con todos esos cables, un guantecito que nos permitía sensar todos los colores dentro del espectro que tiene el NeoPixel, ¿sí? El NeoPixel tiene millones de colores. Nosotros no podemos ver los millones de colores. Nosotros, en el mejor de los casos, en el lado femenino, somos tetracrómatas, del lado masculino son tricrómatas, ven menos colores, por eso si uno les dice que es el color azul, pues hay quienes juran y perjuran que es el mismo tono, pero pues, en realidad no es. No es todo, no es generalizado, o sea, puede pasar que hay hombres que son mucho más sensibles al color que las mujeres, pero eso es porque tendrían esta parte de los tricrómatas y tetracrómatas, ¿no? Que es el espectro más, se amplía un poquito más. Entonces, este dispositivo, me acuerdo que lo estuvimos trabajando,
Se ve muy, muy, muy simple, la verdad. Era un simple proyecto de un club de ciencias que sí fue diseñado por un premio Nobel, pero era solamente para explorar, ¿no? Saber, empezar en la electrónica. El objetivo era que nosotros tuviéramos esa necesidad de seguir explorando sobre ciencia. Sin embargo, ese proyecto, me regreso un poquito, ese proyecto, un día tuvimos una visita al CRIT de Irapuato, y digo tuvimos porque pues ya estaba en la ingeniería en sistemas. Nos llevaron al CRIT de Irapuato, y en el CRIT de Irapuato estaba una persona, quiero que lo vean así, ¿no? Es una persona que trae una pelota en la mano, y le estaba apretando, ¿no? Era un niño tratando de hacer su rehabilitación. El detalle era que cuando estaban tratando de apretar la pelota, el terapeuta le decía, de verdad no sé si era terapeuta, según yo asumo que es terapeuta, pero parece ser que no lo era, pues le decía, es que si practica, se le nota, ¿no? Pero si no practica, se le nota más. Y yo decía, no, es que realmente no va por ahí. O sea, ¿cómo es posible que estemos en pleno siglo XXI? Y la forma de rehabilitar a un ser humano, piénsenlo así, es que alguien viéndote diga si estás recuperándote o no. Entonces, eso era lo que a mí me causaba ruido, ¿no? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si existe tanta tecnología? ¿Por qué si estamos en un lugar donde se supone que tienen la mejor tecnología en rehabilitación física? ¿Por qué tienes que medirlo así? O sea, ¿por qué tiene que ser tan sesgado la forma, ¿no? Entonces, cuando yo me pongo a investigar qué era lo que había y qué usaban, pues realmente usaban unas reglas, ¿no? Unas escuadras. Más adelante les explico todo el proceso, pero quiero que vean de dónde nace, ¿no?, el proyecto. Entonces, ya estando ahí, pues como que me hizo clic este proyecto, a ver, espérame, este proyecto me hizo clic con, pues con lo que estaba viendo, ¿no? Y dije, claro, si le ponemos sensores de cualquier tipo, en mi cabeza se me imaginaron muchos, pues sería mucho más sencillo poder monitorear. Si de verdad hay una flexión, si hay un avance o no, porque podremos estar midiendo varias cosas. Desde mi imaginación todo se ve bien, ¿no? Entonces, pues ya, me pongo a trabajar con mi equipo. Literalmente llegamos a estarlo trabajando. Van a ver ahorita, es un proceso. Les estoy hablando de que esto es de por ahí del 2015, empezó todo. En 2016 llega la invitación para presentar en la primera DroidCon que se hace en América Latina, en Santo Domingo. Y pues yo dije, va, o sea, creo que estaría padre que nosotros, o al menos yo, presentara una aplicación móvil en donde yo ya estaba trabajando esto, ¿no? Un guante para que pudiéramos medir, porque esa era la primera intención, un guante en el que nosotros podamos medir la flexión, la presión a través de eso, ¿no? Eso era como la idea inicial. Claro que íbamos a ver grados de movimiento, íbamos a ver grados de flexión, etcétera, de presión, y eso lo podíamos monitorear en una app, que fue lo que fui a presentar a Santo Domingo, ¿no? Entonces, cuando yo llego a República Dominicana, literalmente quiero que vean, primero vamos poniendo como mucha atención, ¿no? Este era el proyecto inicial, ¿sí? Voy a Santo Domingo, se presenta en la DroidCon, a través de una app podíamos estar viendo la telemetría. La telemetría quiere decir que son todos los datos, ¿sí?, que va generando en tiempo real, verlos en una grafiquita, ¿no? Entonces, al llegar a Santo Domingo, ¡pum! Sí, pues se rompe el prototipo, no aguanto el vuelo, la altura, lo que sea, la humedad del lugar, no lo aguantó el prototipo, ¿no? Entonces, pues ya no podemos seguir utilizando lo que tenía Adafruit. Ya nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y yo tenía el compromiso de ir a presentar algo a Santo Domingo que de verdad funcionara, ¿no? Entonces, pues nada, nos pusimos a revisar. Hablo en plural porque hubo un equipo, ahorita les voy enseñando algunas fotos. Entonces me pongo a revisar, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Cómo funciona? Pues a desarmar, a desmontar. Aquí ya tenemos un guante de neopropilo, creo que sí se llama, neopropeno. Y es un guante de herramientas, vas a la ferretería, compras un guante para electricidad y te venden ese, ¿no? Entonces, pues el problema era que se había quemado el MIDI, ¿sí? El MIDI es esta tarjetita que está aquí, esta pequeña, pues se quemó. Entonces, como se quemó, pues había que reemplazarla.
pero pues tenía muy poco tiempo para hacer el reemplazo porque la conferencia ya era al día siguiente, me tocaba presentar al día siguiente. Entonces, recuerdo que se compró ese MIDI que está ahí, es la plaquita roja que está encima, y ya no la operaba directamente sobre la flora, ya la operaba directamente sobre un Arduino, porque era lo que había. Entonces, esta es la flora, ¿sí? Este es el cerebrito que se conecta con este y con este, ¿no? Entonces, pues si se rompió este, ahora necesitaba un aparato que supliera este módulo, por así decirlo, para que siguiera mandando los datos aquí de lo que había acá, ¿no? Entonces, pues ya, nos pusimos a trabajar. Y pues afortunadamente logramos descifrar esta parte, ¿no? De cómo es que vamos a pasar un código que ya teníamos de MIDI, ¿sí? De un sistema que se encarga de interpretar este tipo de frecuencias, que venía de privativo a algo libre, ¿no? Entonces, la primera opción y la más sencilla, siempre que vas a prototipar, pues era Arduino, porque era algo que conocíamos, era algo que podía funcionar y dijimos, va, o sea, lo pudimos conectar, no hubo tanto problema, era más o menos el mismo código, era un Arduino 1, lo que implicaba que era un chip bastante común, que es el ATmega 328P, y con ese estuvimos trabajando muy buen rato, ¿eh? Fue un cambio ligero la parte del MIDI, pero funciona. De hecho, aquí se alcanza a ver que tenía una memoria SD porque pusimos tonos personalizados, etc. Posteriormente, al regresar de República Dominicana, allá fue un éxito, la verdad funcionó bastante bien, pues tuvimos la oportunidad de participar en Hackathon. Hackathon fue un evento que realizó Software Guru, la revista, durante un año, año y medio más o menos. Tuvo varias sedes, nosotros participamos en Querétaro y ellos nos propusieron un auto challenge para poder participar, ¿no? Para que el hackathon fuera justo, si íbamos a participar con algo que estaba medio roto, porque no funcionaba bien todavía el guante, pues teníamos que implementar cosas que fueran más allá de la telemetría, ¿no? Fueran más allá de lo que estábamos tratando de hacer. Uy, y por más allá, era de verdad más allá. O sea, quienes conocen a Pedro y a Láser saben que no es fácil impresionar, ¿sí? Sobre todo porque toda la Universidad Autónoma de Querétaro estaba participando. Entonces, era un reto bastante difícil porque era arreglar lo que venía roto y tratar de utilizar la información. O sea, ya no era censar cosas, porque eso era lo más fácil. Y esto te lo da aquí el plot, ¿no? De Arduino. Arduino es un programa que se utiliza para programar un dispositivo como Arduino y a través de un visualizador que tienen, nosotros podemos estar viendo pues el rendimiento o los datos, podemos ver frecuencias, ¿sí? Que vienen del puerto serial, tratando de no ser muy técnica, ¿sale? Entonces, pues todo este rollo pues, ya lo teníamos hasta aquí, ¿no? Hasta ahí. Sin embargo, nosotros queríamos agregar más cosas, o sea, decíamos, a lo mejor lo que quieren es que agreguemos más sensores o que, pero pues agregamos un giroscopio y un mentor en la noche se acercó y nos dijo, oigan, ¿por qué no lo mandan a internet? O sea, ¿por qué utilizar Bluetooth? ¿Por qué no mandarlo a internet? Y dijimos, pues sí, o sea, suena a que es un reto, pues interesante, ¿no? Suena a que es algo divertido, a que es algo que podemos, con lo que podemos trabajar. Entonces, él nos planteaba algo que literalmente es esto, ¿no? Nos decía, ustedes lo pueden utilizar, toda la información que estén recibiendo de los sensores, la pueden utilizar para empezar a detectar patrones, sacar insights, ver si hay algo de valor en los datos que ustedes están recopilando y de verdad tratar de empezar a plantear cosas, ¿no? Para poder llegar a eso, nosotros necesitábamos, primero, arreglarlo, ¿no? Segundo, había que pues buscar la manera de que los datos fueran limpios. Ya no era como de, ay, sí, te grafica. No, era que lo que graficara de verdad tuviera sentido, ¿sí? Y una vez que ya tenía sentido, entonces había que pues graficarlos, ¿sí? Vía internet, había que hacer el socket, lo tenemos que inventar en una página de internet. Y estábamos hablando de una cosa bien rara que era visualización de datos, ¿no? Nosotros no teníamos idea de lo que nos estábamos metiendo. Y ustedes tampoco contaron esta charla. Entonces, pues ya nos pusimos, vimos que
pues había que hacer algunas cosas. Él nos hablaba de este gráfico que está aquí, ¿no? Nos decía, no, es que ustedes pueden, miren, agárrense el dataset del Iris y entonces le meten machine learning y pueden hacer. Y nosotros nos hablaba en chino. O sea, yo la verdad no estaba entendiendo nada de lo que me decía. Y lo único que quería era que cuando nosotros le pusiéramos el guante a la persona y esta persona hiciera una flexión o una presión o algún movimiento de algún tipo, se pudiera graficar. Y que no solamente se graficara en la computadora, sino que también se pudiera mandar a internet y lo pudieran ver en una página. Que con esas gráficas que se generaban durante cierto periodo de tiempo, nosotros pudiéramos sacar modelos de aprendizaje, pudiéramos detectar patrones, pudiéramos ver cosas de valor. Eso era lo que nos estaban pidiendo. Y nos estaban pidiendo mucho, porque realmente nosotros llegábamos hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí era lo más que llegábamos. Ponerle colorcito, pues también, ¿no? Pero esto ya era con Matplotlib, ¿sí? Era Python. Entonces ya no era nada más aprender el código que viene Arduino, que según yo es C++. Era también empezar a mandar vía internet, era utilizar Node.js y hacer una mezcolanza de lenguajes para que después tuviéramos Python. Lo que nos dimos cuenta hasta este punto era que nos estaba saliendo gratis, porque sí, teníamos mucho que hacer, pero nada de esto cuesta, nada. Entonces, pues dijimos, va, claro, del lado del hardware, puede ser hardware libre, que quiere decir que tú puedes ver los esquemáticos, todos los diagramas eléctricos, y los puedes modificar y los puedes imprimir en tu casa, eso quiere decir el hardware libre, que obviamente el material te va a costar, ¿no? Entonces, ahí descubrimos el SPI 8266, ya cambiábamos de micro, ya era cuando buscábamos dar una evolución, porque se venía una siguiente etapa, ¿no? Tenemos un concurso muy importante que se llama N8, y este pequeño dispositivo que nosotros traíamos como guante por 2 años ya, sufre su primera reingeniería, y la reingeniería es diseñar todo desde cero, porque ya teníamos un mugrero, ya no estábamos entendiendo nada, y de verdad ya no estaba funcionando como nosotros queríamos que funcionara. Entonces, pues había que encargar piezas, o había que invertirle al proyecto. Y aquí está la caja mágica que llegó desde China, obviamente, porque ahí era más barato mandar a hacer todo. Entonces, trajimos esto, que son los SPI 8266, son estas tarjetitas que están aquí. Tenemos un montón de jumpers, tenemos muchas cosas, ¿no? Con las que podíamos estar jugando. Algunos servomotores y abajo habían más cosas, ¿no? Para pasar del guante de jardinería, ahora tenemos un guante de neopropeno y ahorita aquí lo que está viendo es este intento de Robocop. Si se fijan, aquí se alcanza a ver, déjenme quitar esta parte, aquí se alcanza a ver perfectamente que es una cosota, ¿no? Es un bloque grande de hardware el que traigo ahí en la mano, pero que habíamos diseñado un pequeño tablero. ¿Qué estábamos haciendo? Bueno, pues con el tablero nos ayudaba a poder mostrar que sí leía n cantidad de colores, solo tenemos post-it, perdón, pero pues sí podíamos demostrar el punto, ¿no? Que podía censar colores. Todo esto se veía bien, porque ustedes lo pueden decir, es que trae muchos cables. De hecho, en una conferencia nos dijeron, es que son muchos cables. Y siempre lo tienen que usar con cables, pues sí, hay aparatos que requieren de mucho cableado. En este caso, tomamos en cuenta eso y nos pusimos a replantear otra vez, ¿no? Porque sí funcionaba, pero no como queríamos. O sea, ya en ese punto decíamos, si queremos ir a competir, necesitamos dar un brinco muy grande y era precisamente ya con el SPI 8266. Dijimos, con el SPI 8266, esa pequeña tarjetita, podemos sustituir todo lo que se ve aquí en el brazo y podemos dar un salto, ¿no? Pero no nos conformamos. Aquí somos muy de no, 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 no. Eso no va a funcionar así. Necesitamos dar todavía más extra porque pasaba que el de China tardaban 15 días, ¿no? 15 días en llegarnos el material. Y dijimos, es que 15 días es mucho tiempo. O sea, para nosotros era una eternidad. Entonces se nos ocurrió que podíamos crear nuestros propios sensores. ¿Por qué? Pues porque en una de las tantas veces que lo estuvimos presentando, que teníamos que validarlo, etcétera, pues se rompía porque no tenía el más mínimo control de calidad. Y la primera imagen de este lado, la primeritita, se alcanza a ver que salen unos jumpers grandes, ¿no? Pero al final de la imagen, aquí, sí, ya al final, se alcanza a ver
papel aluminio. Y es que nos metimos tanto en la electrónica porque de verdad era como de queremos ahorrar y necesitamos que salga ya. Para entender cómo es que funcionaba la electricidad en los sensores que estábamos utilizando y qué era lo que medía. No, es que está midiendo la resistencia eléctrica cuando la interrumpes, la frecuencia, bla, 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 bla. Entonces, todo eso que nosotros estábamos viendo, pues aprendimos muchísimo, ¿no? Y en la segunda imagen que tienen ahí de este lado, pues eran nuestros primeros intentos de sensores de flex, ¿no? Para nosotros estarlos haciendo, porque necesitábamos que tuvieran cierto nivel de sensibilidad. Eso implicaba que nosotros debíamos calibrarlos y que debíamos de tener un conocimiento de mate muy, pero muy profundo, y no lo teníamos. Entonces, pues nos sentábamos y teníamos que estudiar, teníamos que preguntar, nos metíamos a cursos. Yo me acuerdo que tomaba clases extra en la tarde para que me explicaran, me metía con el mejor maestro que encontraba y que para mí es un dios de las matemáticas. Y yo le hacía preguntas y me decía, pero es que ¿por qué quieres saber eso, no? Pues gracias a eso pude hacer mis propios sensores. Claro, no es necesario que se claven tanto, ¿no? En mi caso, pues, lo hice porque necesitábamos que saliera porque iba previo a un concurso. De hecho, si pone un poquito atención en la segunda imagen donde está las tiras color cobre, se alcanza a ver que la hoja en la que estamos, en la que se están soldando y en la que se están armando, es la hoja en donde es parte, o sea, nosotros poníamos, no teníamos para poner tapetes que evitaran la impedancia y la electricidad y antiestáticos. No teníamos eso, teníamos hojas de papel y una forma de hacer un debug rápido mientras nos distraíamos porque no funcionaba el código por X o Y, era imprimir el código y estarlo viendo mientras estábamos soldando, mientras estábamos ensamblando. Eso hizo que todo el tiempo estuviéramos tratando de pensar cómo podíamos mejorarlo y cómo podíamos arreglarlo, porque había cosas que no sabíamos hacer y estaba por venir un infierno grande, ¿eh? Grande. Entonces, pues ya, nos pusimos a trabajar, tratábamos de soldar, ahí está su servidora de un lado, tratábamos de hacer que pues todo funcionara y buscamos 20.000 formas, ¿no? Nosotros construíamos nuestros sensores, construíamos nuestras propias, no construíamos fórmulas, tratábamos de sacar nuestros propios modelos para que la electricidad funcionara de la forma en la que queríamos, porque teníamos que hacer que de verdad fuera un aparato médico. Nosotros creíamos desde nuestra ingenuidad, y ahorita les voy a explicar por qué, que todo lo que estábamos haciendo estaba bien. De hecho, en la segunda imagen, si ustedes se fijan, prende azul el LED, ¿sí? Porque le estoy mostrando al sensor. O sea, lo que está haciendo es que tengo, esta es la cara del sensor, le estoy pasando la pluma y del otro lado el LED, ¿sí? Muestra el reflejo color azul. Esa era la parte que teníamos que arreglar. ¿Por qué? Porque teníamos que cambiar de microprocesador. Ya no podíamos seguir utilizando la flora. Ahora tenemos, si se fijan ahí, en la plaquita de abajo era un Arduino Leonardo. ¿Por qué ya no podíamos utilizar la flora? Porque llegaba un límite de la memoria que tenía para trabajar. Recordemos que son microprocesadores. No tienen tanta memoria. ¿Sí? Entonces, microcontroladores, perdón. Como es un microcontrolador, no tiene tanta memoria, la memoria es limitada. No pueden hacer tantas cosas a la vez. Entonces, el Arduino Leonardo era el que mejor se veía para escalar. El detalle con el Arduino Leonardo era que los puertos seriales no eran lo mismo, había que remapear el esquemático, etc. Sin embargo, cuando nosotros fuimos avanzando, nos encontramos con algunas dificultades diferentes, ¿no? Por ejemplo, que necesitamos que se escuchara, porque justamente en esta imagen, en esta partecita de aquí abajo, ¿sí? Justo aquí abajito, no se alcanza, son las bocinitas y esas eran las que utilizábamos. Teníamos que ponerle un micrófono cuando presentábamos para que se escucharan. Entonces, pues recurrimos a cambiar la bocina y usar bocinas más grandes y otra vez, otro pedido de China con más cosas. Ahora estábamos metiendo diodos para que no se nos quemara el circuito y íbamos aprendiendo con el proyecto, ¿no? Pensamos en hacerlo solar, pensamos en muchas cosas, pero en esa imagen hay una tarjetita que llega nueva. Que era la que nos iba a ayudar, ¿no? La alternativa a ya quitarnos por fin el Arduino que no queríamos seguir utilizando porque seguía siendo muy limitado. O sea, el 328P no era lo mejor y no era lo mejor estar trabajando con un 328P, que era un microprocesador del Arduino Uno, a estar trabajando con el 324U, que era el del Arduino Leonardo. Entonces,
Pues llegó la tarjetita especial, ¿no? Esa tarjetita es la morada que está viendo aquí. Y si se fijan, literal, o sea, nuestros ensambles eran bastante, pues, arcaicos. Y con alambres, ya no nos importaban muchas cosas, ya les sabíamos más o menos, decimos, ya entendemos cómo funciona y cuáles son los conductores y cómo lo tenemos que manejar. Y esa era la versión open source o open hardware, ¿sí? De la Flora. Sí, era un Arduino Leonardo con una vista un poquito más sencilla, ¿no? Y pues ese era el equipo, ¿no? El equipo del que les estaba hablando, con el que estuvimos trabajando una etapa importante del proyecto, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos más adelante, ¿sí? Recuerden, se tiene que ir escalando la tarjeta por las necesidades del proyecto. ¿A qué voy? A que no es lo mismo tener conectados 5 sensores en un arreglo, ¿sí? A tener los 5 sensores que esté mandando vía internet, que se esté comunicando con además otros 5 sensores, porque tenía en realidad, tenía, cada dedo tiene 4 a 5 sensores más o menos, cada dedo. Serían 20 dispositivos conectados a un solo procesador. Bueno, microcontrolador. Y ese micro tenía que mandarlo a internet, entonces le estábamos cargando mucho al Arduino Uno. De hecho, desde la Flora, ¿no? Entonces fue la Flora, pasamos al Arduino con el MIDI, después del Arduino con el MIDI pasamos a ya no necesitar un MIDI, a nosotros hacerlo, por eso teníamos nuestras propias bocinas y nuestros propios sensores, porque ya no teníamos que comprar estas placas que se ponen encima para, porque cada vez era más grande, o sea, recuerden que aquí, por ejemplo, cada vez estaba siendo más grande, si se fijan, el volumen de esto era horrible. Entonces, la idea con este tipo de cosas era que pudiéramos hacerlo lo más ligero posible, a que pues fuera literal como un reloj inteligente. O sea, la idea era que fuera más ligero, ¿no? Entonces, tenemos que ir cambiándolo. Y obviamente el Arduino Uno, pues ya no podía, cambiamos a un Leonardo. Un Leonardo se supone que tiene más capacidad. No. Y literal, no cambiamos a Leonardo por el Arduino porque tuviera más capacidad, lo cambiamos porque trabajaban bajo el mismo micro que la Flora. Entonces, al principio, el Arduino nos ayudó a cambiar el MIDI, que era quien hacía la música. Entonces, véanlo así. Tenemos el que hacía la música, el que hacía todo el sensado y el que mandaba a internet. Entonces, primero sustituimos todo lo que hacía la música por lo que nosotros tenemos, que es lo que tienen en esta imagen. Después, tenemos que sustituir el cerebrito, literalmente, que se encargaba de procesar todo. Y ahí es cuando decidimos cambiar por un Leonardo. ¿Por qué? Porque era open source y porque podíamos estar utilizando diferentes tarjetas. Podía ser el Leonardo o podía ser la Lilypad, que en este caso era la que mandamos traer de China, que se ve en esa caja. Que es justamente esta, ¿no? Y trae esta y el Leonardo traen el mismo microprocesador y la Flora también. Entonces nos ayudaba a mantener la misma secuencia de código. Y pues ahí está el super equipo, ¿no? Después de Mate, llega un punto en el que decíamos, tenemos que empezar a procesar lo que ya llegó a internet, porque hasta ahorita teníamos lo que escuchaba, ¿sí? La que se encargaba de procesar los colores, los sensados, el que se encargaba de mandar a internet a una base de datos que era Firebase, y el que se encargaba de hacer que se escuchara, ¿no? Todo el tiempo el ruido. Entonces, pues sí, mandábamos una base de datos en internet y luego, ¿qué? O sea, ¿para qué? ¿Por? Que ahí va, ¿no? Hay algo que se llama telemetría, ¿sí? En la telemetría ya les decía, es hacer esta grafiquita de ver los datos en tiempo real. Y yo decía, what the fuck, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué? Porque apenas estábamos entrando a lo mero bueno del proyecto. O sea, la electrónica era una parte, pero esto era otra cosa. Entonces decíamos, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto, ¿no? ¿Qué queremos lograr? Lo primero era saber qué estábamos obteniendo. Y no sé si han escuchado a esta gente que se dedica al data science o data analytics o data engineer o a inteligencia artificial con datos. Y siempre dice, no, es que hay que pegarles a los datos hasta que hablen. Y me daba risa que dijeran, no, es que los datos hablan, ¿no? Entonces, pues todo esto de los datos, así era como lo hacíamos, ¿no? Primero, y esto fue un tip, y de hecho fue parte de un taller que dio Rodolfo Ferro, de cómo podíamos empezar en esto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues Ferro dice, ¿no? Que hay que construir un histograma para ver la simetría o la asimetría de los datos, para ver qué tan disparejos están. Después hay que proponer un modelo, dependiendo de la curva de distribución, va a haber uno que se ajuste, ¿sí?
Hay que estimar los parámetros, puede ser por máxima verosimilitud o puede ser computacionalmente, con R, con Python, con Julia, con lo que ustedes quieran. Hay que validar el modelo, ¿sí? Porque tenemos que hacer la función de distribución empírica, que es la densidad de la distribución, para ver si se ajusta de verdad. La gráfica cuantil-cuantil, que le llaman los bigotes, y la curva de distribución sobre el histograma, ¿no? Que ya tenemos el histograma y vemos si de verdad se ajustó y ya, ¿no? Podemos hacer una simulación. ¿Por qué queríamos hacer una simulación? Porque nosotros necesitábamos saber si lo que estábamos pensando podía tener una proyección para pasar a la inteligencia artificial, ¿sale? Entonces, o sea, ahí más o menos se ve, ¿no? Construir un histograma es empezar a tomar toda la muestra que nos estaba mandando la base de datos y mandarla a Matplotlib. Y luego proponer un modelo. Ahí está, ese es el histograma, ¿sí? Y ver qué función, ¿sí? Se ajusta, o a cuál se parece, pero ¿cuál se parece de qué? Pues a esas cosas que están ahí horribles, ¿no? Entonces, son este tipo, hay muchas formas de distribución. Entonces, tenemos que ver ahí cómo es que se parecía, cómo se comportaba nuestro histograma para encontrar que cuadrara, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a buscar eso. Y así les puedo ir explicando todos los puntos, pero esa es otra charla, que no la doy yo, la da Ferro. Pero esa era la base, ¿no? De lo que nosotros teníamos que estar haciendo para poder validar los datos y poder entender qué era lo que tenía que seguir si queríamos seguir, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? El chistecito, lo que me imagino. Y le puse Nate 2 porque hubo en Nate una edición y luego hubo en Nate otra. En la primera edición fue el terremoto, el evento, se mandó un video, no quedó, fin, ¿no? Fin del concurso. Pero venía el Nate 2, la segunda edición, y entonces ahí sí dijimos, vamos a echar toda la carne al asador. Por si no era suficiente todo lo que ya habíamos hecho, pues hay que echar todo. Y cuando digo todo, es literalmente todo. Todo. ¿Por qué? Pues porque ya sabíamos datos, ¿no? Ya teníamos una idea, ya podíamos estimar algo, ya podíamos hacer proyecciones sobre algo. Entonces, pues ahí está. Ese es, de hecho, no sé si alcancen a ver. Sí, aquí está, y me da mucho orgullo ver ese guante. Qué mal que ya se desarmó, pero ese es el guante. ¿Sí? De cómo es que funcionaba, ¿no? Ya habíamos llegado de un guante de jardinería a eso, y estaba bien feliz porque traía nuestros propios sensores y ya no traía ni siquiera una Lilipad o un Arduino Leonardo, un Arduino Uno o una Flora, ya tenía un Arduino Nano. ¿Qué quería decir? Que ya habíamos logrado optimizar todo para que estuviera chiquito. Y aparte tenía su conexión con el ESP8266 para mandarlo a internet. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, pues con los datos que teníamos, podíamos estar comparando cuáles eran las métricas que usaban en algunos hospitales de rehabilitación. Ahí estuvimos trabajando con UNAM en León, Leones León, y personas de fisioterapia que nos estuvieron diciendo más o menos cómo medían ellos hasta ahí, ¿no? Entonces, pues con base en eso, lo que a mí me interesaba, ¿sí?, era poder generar música a partir de las notas musicales que no pudiera censar. Entonces, ¿qué hacía esta cosa? Bueno, pues entonces te lo pones, ¿sí? Le das un tablero al niño, le dices que toque el piano, y pues vaya sorpresa, ¿no? El niño, las notas que no llegue a tocar, las vamos a procesar y las vamos a juntar para que en cierto periodo de tiempo, a través de algoritmos genéticos hay otros algoritmos que estuvimos utilizando, pudiéramos generar una canción. Y era la canción de su dolor, porque eran todas las notas que no puede tocar y que les van a ayudar a reforzar en la terapia. Nosotros no proponemos terapia. Nosotros usamos lo que usan en terapia normalmente, pero pensamos que no puede hacer, hacemos esa resta para que haga, ¿sale? Hasta ahí todo estaba, pero poca madre, la verdad. O sea, todo iba de lujo. Teníamos una plataforma web, había un proceso estadístico, estaba en tiempo real, tenía un pequeño LCD que ayudaba para estar viendo en tiempo real todo, traía batería para que se recargara. Estábamos hablando de conceptos de telemedicina en el 2017. Pero, ¿otra vez? Desde mi imaginación, todo se ve genial. O sea, en mi imaginación, así funciona la rehabilitación física, así es como se hace un aparato biomédico, y yo ya lo resolví y ahí se ven. ¿Pero qué creen? Que los aparatos biomédicos así no funcionan. Nosotros lo estaba, o sea, su servidora lo estaba haciendo desde mi perspectiva de la discapacidad. Mi perspectiva. Yo así pensaba que se hacían las cosas.
Yo por lo que investigaba, por lo que leía, por lo que encontraba en internet, claro que me documentaba, claro que aprendíamos, pero piénsenlo, ¿eh? Teníamos que aprender de electrónica súper profunda, de estadística, de desarrollo web, de protocolos de comunicación, porque no todo puede funcionar en un hospital. Nuestra principal preocupación era que el protocolo de comunicación que estábamos teniendo no interfiriera con los demás aparatos biomédicos. Esa era mi preocupación. Pero nunca me senté a pensar si de verdad una persona con discapacidad lo podía utilizar. Y ese fue mi gran error. Porque no es como yo me lo imaginé, ¿no? Es la realidad y todo se derrumbó dentro de mí, ¿no? Todo. ¿Por qué? Pues porque no era así. O sea, es como yo me lo imagino. Y esto fue algo que le pasó a todas las personas del mundo maker cuando empezó la pandemia. Todos queríamos hacer nuestro propio respirador. Pero aquí, si les estoy hablando del 2017 y el proyecto empezó en el 2014, era porque ya llevaba 3 años de desarrollo. Y apenas nos estábamos dando cuenta que no funcionaba así. Entonces, claro que cuando empieza todo este rollo de la pandemia, pues sí va a ser mucho más complicado entrar al área biomédica y que la gente te dé un peso de valor o que te apoye la COFEPRIS o que. Claro que no va a pasar. ¿Por qué? Pues porque a menos que sea emergencia nacional, apenas estamos entrando en la emergencia, pero aún así hay miles de riesgos y peros que te ponen. Y era lo que nos acababa de pasar. Y se los digo, nos acaba de pasar porque fuimos con la máxima autoridad a nivel Latinoamérica en rehabilitación física. Si alguien sabe, son ellos. Y fuimos con ellos para que nos dijeran dónde la estábamos regando. Y la estábamos regando en muchos lados. Primero, estuvimos en el área de mecanoterapia, ¿sí? En el CRIT de Ciudad de México. La doctora Erika y todo el departamento de discapacidades neuromusculoesqueléticas estuvieron súper, súper abiertos a ayudarnos. Y pues nada, le tapo la cara a José porque. Pues nomás es para que vean la discapacidad, ¿no? Quiero que vean la mano, las manos con las que trabajamos, ¿sí? Pongan mucha atención aquí. ¿En qué momento, Fernanda Ochoa, se te ocurrió que tu guante cabe ahí? ¿En qué, cómo se te ocurre que se lo vas a poner, ¿no? ¿Y cómo se te ocurre que va a entrar? Sí está más ligerito, sí da orgullo, pero una mano aquí, pues no, nunca, o sea, no va a entrar. No puede entrar un guante, no puede ser un guante. Uno, dos, el niño lo desbarató, ¿no? Se lo puso y vámonos. O sea, lo tiró a la basura casi, casi, ¿no? Se lo ponía, no tenía control nada. Entonces, tuvimos una etapa de aprendizaje padrísima con Teletón porque vieron, primero vimos cómo funcionaba, ¿sí? Cuando se los explicamos, nos dijeron, el software está increíble, ¿sí? Pero el hardware lo están haciendo mal, ¿sale? Entonces, pues a trabajar con ellos hasta que salga. ¿Qué estuvimos haciendo? Primero, pues había que rediseñar todo y había que trabajar mucho otra parte que nosotros no conocíamos que se hace en estas áreas de rehabilitación. Y es justamente estar con la gente de electroterapia, ¿no? En electroterapia, nosotros aprendimos cómo es que funcionan las frecuencias, cómo es que la amplitud y varias cosas, ¿no? Estuvimos viendo cómo es que necesitábamos coordinar los pulsos eléctricos para que pudiera el niño relajar la mano, después enseñarle a la mano cómo es que se hace la flexión. Primero necesitábamos saber el programa de rehabilitación que el niño tiene, después el nivel de lesión que tiene. Y una vez que ya tenemos el nivel de lesión que tiene, saber cuál era el objetivo de la terapia ocupacional, porque era con mecanoterapia, terapia ocupacional y electroterapia. Era lo que estábamos tratando de hacer. ¿Para qué? Para que cuando nosotros ya supiéramos el grado de lesión, sabíamos calibrar el generador de funciones, que es el que una maquinita de toques literalmente, que pudiera relajar la mano. Y ahora sí, ya sabemos a qué frecuencia y a qué niveles lo tenemos que manejar. Y entonces, ahora sí, cuando tenemos que enseñarle a la mano a través de pulsos eléctricos y de estar aquí moviéndole en los antagónicos, todo un aprendizaje horrible, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que hacer todo esto para que el niño le fuera funcional? Entonces, tuvimos que, no sé si me apoyen ya recortando la imagen para
para seguir explicándoles con mis ademanes. Ahí está, ¿no? Entonces, imaginen, lo que teníamos que hacer era relajar la mano, ¿sí? Así. Y luego, con electroterapia, el aparato que nosotros teníamos que diseñar y que teníamos que hacer, obviamente, y que obviamente nosotros éramos los primeros voluntarios para darnos toques con algo que nosotros estábamos haciendo y que se conectaba directo a la luz. Obvio, nos daba muchísimo miedo, pero lo logramos, amigos. Entonces, pues ya se relaja la mano. Una vez que la mano se relaja, pues hay que, dependiendo del nivel de lesión, le ponemos la órtesis. Era una órtesis lo que queríamos hacer. Y pues enseñarle a través de electroterapia conjunta con la parte de colores, cómo es que podíamos nosotros, pues, programar, ¿no? Si el movimiento que quiero que aprenda es que agarre una cuchara, ¿qué músculos de las manos tengo que estimular eléctricamente para que la mano cierre, ¿sí? Abra, cierre y pueda agarrar una cuchara, tenga la fuerza y la pueda levantar, ¿sí? Para eso, un ejercicio que funciona mucho son estos... grúas con hidráulica, sí, grúas hidráulicas con jeringas. Entonces, eso te ayuda mucho a hacer una mano también con jeringas y agua. Te ayuda a saber cómo es que la tienes que estimular. Obviamente, nos dimos toques en las manos hasta que nos salió. Y tuvimos que aprender y leer muchísimo sobre mecánica articular de la mano y fisiobiomecánica articular de la mano. Eran las dos materias que tuvimos que llevar forzosamente, para poder saber qué era lo que queríamos hacer, qué era una mano, cómo funciona una articulación, cómo funcionan los tendones, qué es un ligamento, dónde están los músculos, para qué sirven, qué es un antagónico, qué es un dedo, cuántos huesos tiene, etcétera. Si nosotros queríamos hacer tecnología para un hospital, para un ser humano, teníamos que saberlo. No era tan sencillo, pero lo hicimos. O sea, dijimos, va, no nos rajamos, le vamos a echar ganas. Y tómala, ¿no? Esto fue lo que encontramos. Esto era lo que usaban anteriormente, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿sale? Es la mano. Tiene unas reglas, si aquí las pueden ver, esa regla lo que hace es medir, ¿sí? Constantemente los grados de flexión que tienen, ¿sí? Dependiendo del dedo. Y pues aquí está, esta escala se llama la escala de devolución de fuerza de Daniels, que es la de arco completo. Ahí está hablando de este arco. ¿Sí? Cuando tienes una escala de 5 es porque sí tienes movilidad, ¿no? ¿Sí? ¿No? Lo puedes hacer así. Pero cuando estás hablando de una escala en 0 es porque pues no palpa contracción, quiere decir que pues el dedo está en parálisis, ¿no? Entonces tienes que estimularlo para que empiece a coordinar. Entonces, pues sí, nos tuvimos que meter muchísimo en anatomía, tuvimos que aprender muchísimas cosas que de verdad no sabíamos el rollo en el que nos estábamos metiendo, pero esto ya era lo último. De validar el prototipo médico, que de ahí la inteligencia artificial, que esa era otra historia. Hasta aquí ya teníamos un prototipo médico que de verdad funcionaba para un paciente, ¿sí? Con ciertos niveles, porque hasta eso tuvimos que ir como muy, muy específicos. ¿Por qué? Pues porque yo no me voy a pasar toda la vida haciendo aparatos médicos nomás porque tengo tiempo libre. O sea, tenemos que buscar la forma en que sí se ha especializado, que solucione un problema. Y ya, si hay alguien más que quiera hacer algo más, pues que lo haga, ¿no? Nosotros realmente ya no, llega un punto en el que ya no tenemos tiempo de seguir escalando el proyecto y va escalando conforme vamos teniendo tiempo. Esa es la verdad. Entonces, pues ya. Posteriormente, ahí está toda la colección de tarjetas que hemos usado con Piano Mecano. Tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación con CIMAT en Zacatecas y con el doctor Hugo Mitri. Era un proyecto totalmente diferente, pero ahí había algo muy importante, ¿no? Ahí estábamos conociendo los protocolos de comunicación. Eso era lo que, o sea, esa era mi estancia allá. Y procesamiento de imágenes. Entonces, el estar aprendiendo con él sobre diferentes tarjetas, ahí hay una Odroid, hay una Raspberry, nos dio la pauta para poder migrar a lo que seguía, ¿sí? Y lo que seguía estaba más difícil. Ay, porque es eso que tenemos ahí, ¿no? Eso que está aquí, pues, es de Ashu, ¿sí? Pero literalmente funciona para toda la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo vamos a escoger el algoritmo de inteligencia artificial? Pues parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué quieres hacer? No. ¿Qué quieres hacer? Y a partir de ahí,
escoges, ¿no? Hay diferentes, podemos ver que está, por ejemplo, ¿qué quieres hacer? Extraer información de texto, y hay diferentes algoritmos para análisis de texto. Quiero hacer una predicción entre distintas categorías. Bueno, pues entonces un algoritmo de clasificación de multiclase. De dos categorías, los que son binarios, clasificación de imágenes, de detección de anomalías, de regresiones, de segmentación, de recomendación. Podemos hacer, ahí está, ¿no? Es un mapa de qué algoritmos puedes utilizar siempre y cuando contestes la pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿No? Eso, sabiendo qué quieres hacer, con eso pues vas a lo que sigue. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos qué queríamos hacer, ¿cómo vamos a seleccionar el algoritmo? Pues fácil. ¿Qué queremos hacer? Escogemos el algoritmo, vemos si hay algún requerimiento adicional y entonces ya vamos, ¿no? Buscando la linealidad, que es esta cosa que está aquí, viendo el número de parámetros, de características, el tiempo de entrenamiento, la proximidad, etcétera, etcétera. Y todo eso era lo que ahora ya estábamos en otro rollo, que ya no eran datos, que ya no era en electrónica, ya no era electricidad, ya no era biomedicina, ya no era médico general. No, ahora teníamos que aprender de inteligencia artificial. Entonces fue todo un camino enorme, sí, enorme, para poder llegar a un punto en decir, es una órtesis de rehabilitación física, musical, inteligente. Ese es todo el camino. Y obviamente, pues como se habrán dado cuenta, pues lo desbarató y teníamos otro problema que ya no nada más era la inteligencia artificial y el dashboard y la parte web. Era que lo desbarataba y necesitábamos crear un diseño que fuera compatible con el circuito y que nos echamos cara, literalmente. Y pues que fuera fácil de ponerse, que no fuera un guante, porque seguía siendo un guante. Entonces, ahí está, el modelo 3D. Y pues obviamente, viene el demo, ¿no? Porque si no, ¿cómo? Déjenme, les pongo mi camarita aquí, que lo pueden ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Este es mi máximo orgullo, ¿eh? Yo estoy bien feliz de esto. Gané muchos premios y han sido. Estamos en el 2021, empezó en el 2014. Imagínense cuántos años llevamos. Muchos. Toda una vida de esfuerzos. Aquí está, trae un ESP 32. La bocina que compramos hace como 3 años, ahí la tiene, no importa. Lo voy a conectar para que vean. Ahí está. ¿Qué onda? Ahí está, ¿sí? Y voy a tomar mi laptop porque pues no tengo otro tablero aquí a la mano, ¿sí? No sé si escuchan. Y pues ahí está, ¿no? Entonces, obviamente en mi mano, pues yo no tengo una discapacidad, gracias a Dios, pero en mi mano no funciona tanto, de más que el demo de los colores, pero pues por acá pueden ver. Los cableados, ¿sí? Y los sensores que hay. Entonces, pues aquí está. Este es el prototipo. Claro que está hecho y me van a decir, ay, es que, miren, ¿sí? Es la forma más sencilla de ponerse. O sea, lo que necesitábamos era que fuera sencillo de ponerse para cualquier persona, ¿sí? Y es, quiero que vean aquí. Aquí está, ¿no? Uy, así. Sí, es flexible, filamento flexible, trae el espacio para el otro dedo. Me van a decir, ¿por qué los dos dedos? A ver, trata de mover uno solo, tú puedes, ¿sí? Pero una persona con discapacidad todavía tiene la dependencia en los dos dedos, por eso se ponen los dos, ¿no? Entonces, pues sí, tuvimos que ir buscando la estrategia. Este es el, aquí está una vez más, ahí está la foto, tómenlo, suban al Face. Y pues esto fue lo que estuvimos trabajando. Se ve chiquito. Sí, en todas las exposiciones, cuando se presentaba era el prototipo más pequeño. Sí, aquí lo pueden ver perfectamente. Y obviamente aquí ya se ven los sensores, todo, un poquito. Entonces, obvio, la sintaxis nunca falla porque pues, ya tiene un rato desde el 2018 que no le hacemos tantas actualizaciones, no la requiere tanto. Y era, o sea, es un trabajo de verdad. Cuando quieres dedicarte a hacer un aparato que en tu imaginación, ¿por qué en pleno siglo XXI no existe? Fernanda, pues porque es un lío, o sea, y justamente cuando llegamos al CRIT nos dijeron, escogieron la extremidad más complicada para trabajar. O sea, fue la extremidad más complicada que podíamos tener. Voy a cambiar de slide. Ahí está el demo, si funciona, ahí está, ¿no?
Y pues ahí está, el ENAIT se logró, sí, se logró, fuimos a Chihuahua, ganamos, obtuvimos el primer lugar nacional de 254 universidades participantes, era como el mejor prototipo. Claro, ya tenía muchísimo tiempo trabajado, o sea, era un proyecto que cuando se presenta tenía 4 años ya de desarrollo, de estar todo el tiempo tratando de meterlo a concursos, validarlo, estar todo el tiempo en mentorías, muchísimas inversiones. Un campo enorme de conocimiento porque me dio la posibilidad de ir conociendo diferentes áreas de pues, todo lo que es tecnología, incursionar y llegar a otros lados, ¿no? ¿Qué sigue con ese proyecto? Pues ahí está, el último viaje que tuve fue Israel y ahí estaba en la Cyber Week, que fue el año pasado, no, el antepasado, que fue un congreso de seguridad, de ciberseguridad, y fue en la Universidad de Tel Aviv. Entonces, pues sí. ¿Qué sigue? Hacerlo seguro, hacerlo para que sea algo que se pueda realmente implementar. La tecnología no va a pasar de un lado, de una etapa a otra tan fácil. Y me sorprende muchísimo que las pruebas de las vacunas estén evolucionando tan rápidamente. Porque claro, el que COFEPRIS te avale o el que te, no tanto COFEPRIS, la FDA diga, sí, es un aparato médico, Teletón llegue y diga, sí, lo podemos empezar a hacer pruebas con personas. Es un brinco enorme, o sea, es porque ya tuviste o una validez muy grande o una investigación, claro que esto se soportó en artículos de investigación, los esquemáticos no pueden estar libres porque todo esto va bajo investigación. Obviamente para poder concursar en un ENAIT necesitas escribir un artículo de divulgación científica y no solo un artículo, tienes que empezar con el proceso de patente ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Otra cosa en la que también no sabíamos y tuvimos que meternos mucho para poder proteger esto. ¿Por qué protegerlo? Porque no está padre que tú quieres hacer algo, o sea, y esto yo sé que es una comunidad de software libre, pero no está padre que si tú lo publicas, ¿sí? Empresas como Jocoma, como, ¿qué otra cosa? Omron, ¿sí? Lo pueden ver, lo hagan y lucren con la necesidad de una persona, con algo que una persona no decidió nacer, por eso se patenta. Porque se puede hacer pública la patente, claro que sí se va a hacer. Porque se puede hacer, claro, pero un proceso de patente no dura un año, no dura dos, dura 5 años. Lo metimos es un buen, pero tenemos que seguir esperando a que estas cosas evolucionen y nos den un delivery, ¿no? Y nos digan tal día, tal fecha, ¿no? Porque debe de pasar por un proceso. ¿Qué se puede hacer? Ya pasamos toda la investigación, ya pasamos todo el infierno. Si liberan la patente, no liberan la patente. Si esto se concreta como un invento, ¿sí? Puede quedar como modelo de utilidad, puede concretarse como invento. Esto depende de lo que WIPO encuentre y de lo que el INPI también logre encontrar. Entonces, si esto se logra, se hace público y cualquier persona que tenga el esquemático lo va a poder replicar y va a poder hacer algo, pero no va a poder lucrar con él. Y eso es lo importante, ¿sí? ¿Por qué no lucrar con él? Pues porque no estuve gastando tanto, tanto dinero para que al final llegue otra persona y con mi visión trate de perjudicar. O sea, véanlo así, los aparatos que tienen el CRIT cuestan 11, no 11, 18 millones de pesos. 18 millones de pesos y cuesta casi 1 millón de pesos darle mantenimiento. Son así de caros porque son únicos en el mundo, porque sus laboratorios tienen investigación que los respalde porque tienen patentes. Por eso son caros. Si nosotros lo dejamos libre, si nosotros nos acostumbramos, si está bien que sea libre, la patente puede ser libre, se puede regalar la patente, eso también se puede hacer, pero puedes proteger para que haya más software seguro y para que haya más desarrollos tecnológicos seguros y que México también empiece a hacer tecnología que pueda llegar a otro nivel, ¿no? O sea, a veces es como decir, sí, México exporta mucha tecnología, pero ¿cuándo produce? ¿Cuándo? Y ese es el punto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso. Eso sería todo por de mi parte. Yo soy Fernanda Ochoa y pues gracias por estar aquí el día de hoy. Pausa para tomar agüita. No, recuerden tomar agüita porque si no, ha sido una plática bastante amena y obviamente nos ha ayudado a aprender un montón de estos temas, Fernanda. Así que Okay, un pues merecido bueno. aplauso para ti porque ha No, sido hombre, gracias. muy, muy bueno el tema. Jair, ¿qué te ha parecido la charla que hasta el momento hemos tenido con nuestra invitada de esta noche? Pues estoy sorprendido, Luber.
Siento que es un gran trabajo, es un proyecto que ya pues, está en una fase pues, ya muy avanzada, ya son bastantes años los que Fernanda va desarrollando. Y pues nada, muy buen proyecto, Fernanda, te felicito. Ay, no, muchas gracias. Uy, ya estoy viendo quiénes están en el chat y qué nervios. Fue autoridad de institución aquí. Es correcto, pero sobre todo todos una gran comunidad de amigos y amigas que han hecho posible a este sueño de sueños que es el Meetup de GNU Linux Latino y que hoy, desde el cual hoy formas parte. Gracias, Robert. Muy bien, Fernanda. Pues adelante, Yair, tenemos algunas preguntas del público que está muy ansioso por preguntar todo lo que Fernanda nos ha platicado en esta noche. Claro que sí, Robert. Fíjate que ahora sí tenemos bastantes preguntas para Fernanda. Y vamos a empezar por esta pregunta que nos hace Mario Marín. Nos dice, ¿qué diferencia hay entre biomédicos y biomédicos? Y biométricos, perdón. Biomédicos Biomédicos y biométricos. Ah, ok. Un aparato biométrico es el que se encarga de censar tu biometría, tus rasgos faciales. Y estos pueden ser el iris, puede ser la huella dactilar, la voz, la cara, ¿sí? Que son los que tú utilizas para acceder al banco, que no estoy de acuerdo. Esos son los biométricos, ¿sí? Es utilizar tu biometría, todos tus rasgos faciales y todos tus distintivos. Para autenticar, ¿sí? Y verificar. En el caso del biomédico, es todo aquel dispositivo o toda aquella tecnología que se utiliza dentro de un hospital. ¿Sí? Ya sean los respiradores, los oxímetros, todos esos son aparatos biomédicos, que te permiten utilizar, veámoslo así, tecnología diseñada para el área de medicina. Esos son los aparatos biométricos. Y los biométricos, pues son, ya te decía, medios de autenticación, identificación y demás. Excelente, Fernanda. Bueno, espero que a Mario le haya quedado un poco más claro. Y bueno, vamos a pasar a esta pregunta. Nos pregunta nuestra amiga Gabriela, ¿qué es el análisis de datos? El análisis de datos, era lo que les decía, cuando uno se pone del lado del hardware, ¿sí? Del lado de los fierros, se pone a mandar a internet. Nosotros somos bien felices diciendo, ay, es que se manda a internet y es que es en tiempo real y es que hace una gráfica, pero pues eso qué significa, ¿sí? ¿Qué significa? Eso es hacer el análisis de datos, es empezar a plantear las preguntas para encontrar propuestas de valor de lo que tú estás haciendo. Porque sí, qué padre que puedas tener un tera de. Me pasó en una startup, me tocó ir una vez y decían, es que con esto podemos estar analizando todos los números que terminan en 7 en el estado de Mazatlán, ¿no? En el estado de Culiacán, de Sinaloa. Y yo, pero ¿para qué quieres todos los números que terminan en 7, ¿no? Sí, es que todos los números de teléfono nosotros los registramos por WhatsApp, los mandamos una base de datos y podemos analizar, por ejemplo, cuáles son todos los números que terminan en 7. Y yo, ¿para qué? Y los ponemos en un mapa y ya de ahí puedes decir, ah, mira, para ver cómo asignan el número de teléfono. Eso no te deja nada, eso no te va a dar dinero, no va a dar valor. En el caso de lo que estábamos haciendo, pues sí, ¿no? Necesitábamos saber qué tal, que dada en la misma cantidad de voltaje que se necesita para relajar la mano, ¿sí? Podemos encontrar una forma en la que la enfermedad se comporta, ¿no? Para ciertas edades, para ese nivel de lesión. Podemos encontrar una forma en la que ya sabemos cómo se va a comportar la enfermedad a futuro y cómo podemos prevenir su avance, porque, claro, te recuperas, pero es parcial, no es totalmente. Entonces, con el análisis de datos, nosotros podemos obtener estas pequeñas respuestas a preguntas que nosotros planteamos cuando vemos y decimos, ah, mira, es que no sabíamos, ahora ya encontramos esto. Y claro, encontrar patrones de comportamiento en enfermedades como estas está cañoncísimo, nadie se quiere aventar esa chamba, y ya no, ¿por qué? O sea, yo ya estoy de salida, pues nadie se lo quiere aventar. Entonces, sí es algo muy difícil, ¿sí? Que yo he escuchado a toda la gente que es data scientist que lo odia, que no le gusta la parte de es que la talacha de los datos, es que todo el día se está haciendo ETL. Claro, el análisis de datos lo que te va a permitir es eso, ¿no? Encontrar las respuestas a todo lo que tú estás, porque generas mucha información, generas muchos datos. Pero cuando es información, cuando da valor. Y eso es lo que hace el análisis de datos.
Excelente. Muy bien. Nos pregunto también, Gaby Figueroa, ¿cómo puedo empezar en este maravilloso mundo del análisis de datos? Del análisis de datos, pues está fácil, hay de varias cosas, ¿no? Lo primero es Excel. Todo mundo se encuentra, pero es la primera forma de empezar. Es la forma en la que encuentras cómo hacer gráficas. Con una gráfica tú te planteas la pregunta. ¿Tiene relación esta columna con esta? ¿Puedo contabilizar cuántas universidades están participando? ¿Puedo contabilizar cuántos sensores tengo? ¿Puedo? Y entonces los graficas y ya ahí como que vas teniendo, ¿no? Cuando lo quieres extender, dependiendo, y esto ya no es, depende mucho de las habilidades que tengas, generalmente todas las herramientas visuales cuestan, ¿sí? Puede ser Tableau o puede ser Power BI, que son los nativos ya de Excel para que hagas algo y puedas jugar y meter inteligencia artificial. ¿Que lo puedes hacer a mano? Sí, hay una cosa que se llama lenguaje de programación y está Python y está Julia y está R y con eso puedes ir avanzando. Yo te diría, primero va Excel, entiendan bien cómo funcionan las tablas, las columnas, las matrices. Me metería poquitito álgebra lineal, poquito, nomás matrices y cómo se multiplican. Y ya, ¿no? Ya de ahí tú solito vas encontrando el camino. No es necesario, y no porque lo hagas en Power BI vas a ser menos persona, no porque lo hagas todo con motores gráficos vas a ser menos o muy malo. Ahorita hay unos muy buenos y claro, o sea, puedes ir avanzando un paso a la vez. Entonces yo te diría, empieza con Excel. Quienes sí son data scientists van a decir, no, ¿cómo? Que aprenda Python. Bueno, yo digo, R también es muy sencillo en lugar de Python, pues puede ayudarles. Muy bien, ahí está, ya tienen ahí las recomendaciones para poder empezar en el mundo del Data Science. Nos pregunta Mario Marín, ¿cuáles son los lenguajes que involucraron para este proyecto? Uy, hubo varios. O sea, del lado del hardware tuvimos, no sé, C++, según yo, hay quienes dicen que no es C++. Yo digo que pues, es el lenguaje del Arduino, ese. Posteriormente tuvimos que montar un server con Node.js, JavaScript. Entonces hay cosas, todo lo que es la parte web está con Mean, que ya no se llama Mean, ahora está Mearn y no sé qué más. Nosotros usamos Mean porque eso es lo que había en ese momento. Y ya, ¿no? De hecho, ni siquiera es Mean, utilizamos Polymer. Entonces, espéralo más rápido. Del lado web, del lado de procesamiento de datos, pues sí, NumPy, Pandas, ¿qué más, qué más, qué más? Matplotlib. Y ya de ahí, bueno, que no son lenguajes, son bibliotecas de Python. Entonces, pues Python inicialmente fue con eso y algunas bibliotecas de inteligencia artificial, como Keras y TensorFlow, ya para la parte de inteligencia artificial. ¿Y qué más? Sí, visualización de datos, utilizamos Power BI ahorita porque se ve Microsoft y LC. Pero en un inicio era con D3.js. Entonces, sí, hubo de lenguajes, JavaScript, Python, principalmente C++ para una parte y para cuando no supimos cómo utilizar el de este, porque cuando cambiamos a este pequeño aparato, sí, a este, no existía la biblioteca de Arduino Town. Pues tuvimos que escribir algunas cositas en ensamblador para que jalara y ya de ahí ya funcionó. Pero sí, poquito ensamblado, no mucho, ¿no? Pero sí, poquito para que funcionara, nada más fue como un tunneling y que pudiera entrar a la biblioteca y ya. Así hubo bastantes. Probamos otros, pero esos fueron los que se quedaron. Android en un principio con aplicación. Android con Java. Muy bien, pues ahí lo tienen. Nos pregunta también Mario Marín, ¿qué conocimientos básicos se requieren para hacer estos circuitos? ¿No sería más fácil usar Arduinos? Sí, es más fácil. Sin embargo, conforme íbamos usando Arduino es muy como de ir encima, encima, encima. Y era el problema que les comentaba. Entonces, lo tuvimos que aligerar por cuestiones de factibilidad operativa. Técnicamente era factible, pero operativamente no era sencillo para el niño imagínate, traer una cosita aquí. Entonces, sí, debemos, conforme vas avanzando, para prototipar, empezamos con Arduino, pero ya para continuar. No podemos seguir así. Tenemos la electrónica tiende a eso, ¿no? A minimizarse y a utilizar solamente el micro y hacer solamente lo que necesitas. De ahorita quisiéramos ya reducir el ESP32,
No he tenido tanto tiempo. Entonces, si sí, este proyecto es de que mínimo te sientas 4 o 5 meses y estar invirtiendo cada quincena hasta que sale. Entonces, sí. Ok. Adelante, Yair, del otro lado del estudio. Claro que sí, Dubir. Bueno, aquí nos decía también, relacionado con el tema, esta Fátima Palacio nos comenta, ¿cuál es la diferencia del Arduino Leonardo con el Arduino normal? Los puertos. Ah, bueno, y el micro. El Arduino Leonardo funciona con el ATmega, es 324U. Y el Arduino 1 utiliza el 328P. Entonces, como son diferentes, tanto en volumen como en micro y capacidad, pues los puertos seriales, que es por donde se comunican, cambian la distribución. Entonces, hay que estar buscando las hojas de datos para saber cómo los tienes que ubicar y cómo lo tienes que conectar posteriormente. Pero sí, ya creo que en la práctica les expliqué como por qué tenía que cambiarlo. Era más como porque manejaba el mismo micro la flora que el Arduino Leonardo, y lo más rápido para migrar era usar algo que ya estaba sobre la misma infraestructura. Excelente. Bueno, aquí también nos pregunta Marlene Ortega, dice, ¿existen circuitos o especificaciones que podamos consultar para ver cómo están hechos? Los circuitos son, pues literalmente es el ESP32, o sea, ese es el procesador. Ya de ahí, y todo el esquemático está en unos papers que si quieren después los paso, que se escribieron para poder hacer todo esto, ¿no? Porque sí, por ejemplo, el concurso de NAIT, pues es de universidades, entonces teníamos que estar escribiendo constantemente artículos de divulgación para que esta cosa funcionara y se estar sacando papers que jalaron, ¿no? Porque no, o sea, íbamos muy seguros al principio porque teníamos la validación electrónica, la del lado científico, pero no la del lado médico, porque no es lo mismo médico que científico. Entonces, del lado médico todavía nos faltaba toda esa parte y también del lado estadístico y de inteligencia artificial, que era el lado matemático. Entonces, hay ciencia, sí, pero igual, la ciencia es STEM. Tecnología, ingeniería, matemáticas. Entonces, pues sí, teníamos ingeniería, ingenierilmente era válido, pero necesitábamos otras validaciones, que esas están en el, ¿cómo se llama? En el de propiedad intelectual. En el INPI. Ahí, en el INPI, ahí están. Entonces, tuvimos que mandar 1000 cosas. Excelente. Bueno, nos dice Mario Marín, ¿existe o conoces alguna carrera que enseñe todo lo que estás platicando en esta charla? La ingeniería biomédica. Sería mucho más sencillo si fueran biomédicos. Por eso les dije, para no biomédicos fue un infierno porque tenía que estar haciendo empíricamente la ingeniería biomédica. Ni de cerca estoy de serlo, ni de cerca, porque ellos ven todas las extremidades todo el tiempo. Pero sí, la ingeniería biomédica es la que les ayuda. Mi estimado Luber, te veo muy Muchas callado. no, un poco, todavía sigo sorprendido con todo lo que hemos aprendido esta noche. Nos platica Gaby Figueroa, ¿estas terapias que platicabas pueden servir para niños con dislexia o alguna otra capacidad diferente? No, en el caso de Piano Mecano, está diseñado junto con CRIT para que sea para atender a discapacidades que son neuromusculoesqueléticas en una extremidad superior, ¿sí? O sea, en la mano. Quiere decir que el cerebro, o sea, está diseñado para que cuando el cerebro carece de la función de identificar las extremidades, como las manos o todo el cuerpo, es cuando los pueden atender en el CRIT. Cuando el cerebro ya no es capaz de identificar que una mano es una mano y que un pie es un pie. Entonces, como no son capaces de controlarlo, van a terapia, porque hay diferentes enfermedades, lo pueden ver cada diciembre cuando van a donar, que afectan a diferentes y de diferentes formas. En este caso, nosotros íbamos como muy, muy específicos, porque si lo hiciéramos genérico, no, hombre, no acabamos nunca con la mano, tienen muchas formas. Entonces, nosotros íbamos para tres, que era la mano del predicador, la mano engarrotada y una mano que literal es una piedrita. Entonces, esas son los tres tipos de lesiones que nosotros podemos atender. Y para dislexia y capacidades diferentes, pues ahí ya no,
no podemos entrar porque no, el aparato no está diseñado para enseñar a leer. Que sí hay tableros de lectura, pero ya ahí ustedes pueden decir, ah, mira, yo la vi y lo puedo hacer para esto. Entonces, claro, totalmente válido. Ok, muy bien. Nos pregunta también Gabriela Figueroa, ¿es posible realizar, por ejemplo, con esto, respiradores para tema de COVID-19? Híjole, al CONACYT le costó mucho y tenía muchos, pero muchos expertos. Y la forma más fácil es revisar los papers que ya hay, ¿no? Entonces, pues claro, buscaron el del MIT, hicieron una adaptación para México, pero fabricar uno, hay un ejemplo del equipo de la resistencia en España, así se llama, respirador de la resistencia. Ellos sí se aventaron uno desde cero, les llevó como 2 meses, pero son personas que están superdotadas, que nacieron de Einstein o algo así, o sea, gente que de verdad, o sea, se lo aventaron en 2 meses. Yo no me imagino aventándome un piano mecano en tan poquito tiempo, ¿no? Entonces, en el caso del aparato, lo que tú estás haciendo no es un aparato biomédico. Tú estás tratando de sustituir un órgano, ¿sí? Que en este caso son los pulmones. Y sustituir, o sea, sí es un aparato biomédico, pero es un aparato que sustituye una función primaria. Y me lo plantearon en un principio, me puse a leer, el libro se llama Cardiotorácica Medical Care, capítulo 2, te mueres, ¿no? Es una complejidad tremenda en la que realmente yo decía, conozco mis limitantes y no llego a eso. O sea, no, ni mi equipo ni yo estamos para hacer algo tan exageradamente. O sea, Harvard y el MIT tienen esos respiradores porque hay gente millonaria detrás que financia esas investigaciones. Aquí en México no es así. Aquí la gente millonaria que financia investigaciones no está en México. O sea, no, las financia para el MIT o para Harvard, donde de verdad van a ver un progreso. Entonces, sí es muy complicado. Entonces, yo sí les decía al principio, y me tacharon de mil cosas por no querer participar en esos proyectos, pero como ya sé cuántos peros ponen, dije, no, por ahí yo no voy. Ok, muy bien. Entonces podríamos considerar que también es un tema de como bien dijiste, ¿no? Tiempo, de limitantes y de ser honesto, ¿no? Con lo que uno puede o sabe hacer. Sí, no, imagínate, o sea, ¿cómo yo voy a llegar y decir sí? La gente va a confiar en tu servidor y va a decir sí, porque ella le aventó esto, ya. Pues sí, pero realmente yo no, y esto va muy a mi forma de pensar, ¿no? Y esto ya va más de mi lado espiritual que otra cosa, que la gente no cree que tenga uno, pero tengo uno. Yo no creo ser capaz de replicar algo que todavía no sabemos cómo funciona. Así, ¿no? Quien nos diseñó perfectamente. Y yo no creo estar a ese nivel, todavía, ¿no? Ni pronto. Entonces, va a ser en 3, 6 meses poner la vida de las personas en tecnología que yo hice, ya era bastante complicado ponerla cuando la conectamos a la electricidad, ¿no? Y ese riesgo era algo que podíamos asumir y ver que si tu compañero se muere, pues, pese en tu conciencia. Pero de ahí a decir, sí, en 6 meses me lo voy a aventar, a mí denme los 300 millones de pesos, ni el CONACYT. El CONACYT dijo, no, nos traemos una adaptación y es lo más básico, ¿por qué? Es mejor no errarme. Sí, funcionan mal, pueden funcionar mejor, hay otras personas, una persona ahí haciéndole puede funcionar mejor, sí. Pero no le erraron, no va a matar a nadie. Es un aparato que no mata a nadie, que es completamente seguro. Y que claro, la gente va a criticar, pero yo les digo, apunte a hacerlo. Échale, pues claro, o sea, es un trabajo realmente enorme. No defiendo los respiradores, no me parece para nada el presupuesto que les dieron, pero se entiende que no se quieran ir a las grandes ligas porque ni tenemos la infraestructura, no tenemos las capacidades para hacerlo ahorita aquí en México, y porque si los tuviéramos ya hubiera salido. O sea, ya a estas alturas ya habría salido un mexicano a decir, estos son los respiradores, no respiradores, ventiladores mecánicos que se necesitan. Y no los hay. Entonces, igual después salen, qué bien. Pero yo no me voy a meter. Ojalá que salgan, porque sí son más que necesarios. Y como bien dijiste, poner a México en el mapa, ¿no? De todo lo que bien se hace aquí, una vez más. Eso. Muy bien. Nos pregunta. Adelante.
interrumpiendo, pero sí, es que fíjate que nos está diciendo esta Gabela que tiene una duda acerca de qué es la mecanoterapia. Ah, es la terapia que se encarga de del movimiento. Pues se llama mecano, porque es la que se encarga de dar el movimiento. Entonces, cuando van al lado de mecanoterapia, está la terapia de marcha, que es para que puedas mover las piernas. Hay una terapia para la columna, para la postura, porque pues sí, son niños que se engarrotan completamente. O sea, porque su cuerpo no reconoce que tiene un cuerpo. O sea, su mente no reconoce que tiene un cuerpo. Entonces hay que trabajar con todo el cuerpo, con todas las extremidades, y nosotros estábamos en un pedacito de la mecanoterapia, que era la de las manos, y en las que menos trabajan, porque trabajan más con otras áreas, como ocupacional, como electroterapia, y ahí fue donde fuimos creciendo, ¿no? Pero sí, mecanoterapia es la que se encarga del movimiento de las extremidades del cuerpo humano. Ok. Adelante, Yair. Claro que sí. Bueno, nos dice esta Marlene que el hardware que han hecho, por ejemplo, podría servir para tratamiento de fracturas. No lo sé. Y digo no lo sé porque los algoritmos ya están entrenados para hacer una cosa, ¿no? Para identificar una cosa. A lo mejor ese mismo aparato sí, si es en la mano. Sí, sí se puede. Y les voy a decir por qué. Yo tenía una fractura aquí y mientras lo estuve utilizando, de hecho, cuando lo presenté, lo tenía en ambas manos, pero yo lo estoy utilizando y aquí ya no la tengo. De hecho, voy a buscar si tengo una foto, la voy a subir el rato, pero cuando yo lo doblaba aquí, me salió un hueso. Y me salió porque me accidenté en una moto. Entonces ya ahorita no la tengo. No digo que me rehabilité con el guante, pero sí puede servir para eso, por la parte de la electroterapia y los movimientos que haces. No está probado. O sea, es una suposición mía que sí se curó, pero pues ya. Ay, todos se fueron. Ah, No, ya. justo para hacer Ya. un a Un la mano. close-up. Ah. Magia Jacqueril. Uy. Muy bien, adelante ya ir con las preguntas. Claro que sí, Luber. Bueno, nos dice Gabela otra vez. Bueno, en tu experiencia, ¿cuál es mejor, Arduino o Raspberry? Depende. O sea, depende totalmente de la necesidad del proyecto. En mi caso, todavía no llego al punto en el que diga, ay, necesito una Raspberry, porque todo lo estoy haciendo del lado cloud, todo lo pesado lo estoy haciendo en la nube. Si yo quisiera hacerlo local, claro que entonces voy a optar por un clúster de Raspberry Pi 4 veces que tienen 8 GB de RAM y ahí lo monto, ¿no? Pero todavía no he llegado a ese punto en el que la nube no me salga tan no rentable. Y no me sale tan no rentable porque sigue bajo experimentación. O sea, cuando ya termine todas esas fases y haga fases de prueba, imagínense que el proyecto está como en una fase 2 de la vacuna. Así está. Y ya es muchísimo tiempo, pero está en una fase 2. Fase 3 sería ya probarlo masivamente, que sí hemos tenido pruebas masivas, pero 32 personas, ya ahorita que saben de vacunas, 32 personas es una muestra mínima, ¿no? Para poder seguir bajando recursos, hacer más cosas. Entonces, pues sí, de aquí dependería mucho. Perfecto. Nos dice Gabriela Figueroa, ¿han pensado en vender este producto en caso de que alguien esté interesado en adquirirlo? El público no sería, y de hecho sí tuvimos un modelo de negocio, platicamos con el señor de la tele, que es ¿cómo se llama? El Chobi de Teletón. Le dijimos, pues ustedes compran tecnología y nosotros hacemos tecnología, hay que hablar, ¿no? Y sí, justamente el trato está con ellos. O sea, no podemos hacerlo por nadie más. O sea, no se me ocurre otra dependencia. Sé que hay dependencias de gobierno, pero el gobierno no genera dinero y darte de alta como proveedor de gobierno y hacer trámites, es mucho rollo. La industria privada es más rápido. Pues ahorita el convenio que se tiene es con Teletón. No hemos ido a verlos, obvio, hay pandemia, pero tan pronto como las cosas pasen, vamos a llevar ya las actualizaciones. Ellos todavía no tienen esta nueva versión. La probamos en Chihuahua, pero no la probamos en el de Ciudad de México. Entonces fue triste que no la probara Pepe. Pero pues igual vamos a llevar ya varios. Acá ya tenemos también una impresora 3D PA flexible. Entonces, sí se sigue trabajando en el proyecto, pero como muy parcialmente. Entonces, sale, pero sale para Teletón directamente. Ok, nos pregunta justamente también Gabriela Figueroa, en caso de que estuviera a la venta,
¿Qué costo aproximado podría tener por todo esto? Es la renta de la inteligencia artificial, porque pues vamos a poder entrenar modelo dependiendo del hospital, porque cada hospital maneja diferentes terapias, porque hay mil cosas, ¿no? Entonces ahí hay un nicho de mercado importante. Te puedo decir también que se puede rentar este sería como un servicio de renta de Netflix, ¿sí? Okay. Que tú pagas por el dispositivo, tienes la versión actualizada y te conviene estar pagando la renta mensual porque te incluiría lo de inteligencia artificial. Si quisiéramos hacerlo así, ¿no? Pero realmente, pues yo tengo mi trabajo, ¿no? Entonces yo para eso estudié. No, no es, esto es como un extra, ¿sí? Es como mi giving up, mi giving back para la comunidad, para la gente que de verdad no puede valerse por sí misma. Hago cosas para la comunidad, pero esta parte de mí, mucha gente no la conocía. Entonces, pues sí, en esto me entretengo todas las tardes, amigos. Y está padre, o sea, me ha dejado mucha experiencia que no creo que sea, y desde el principio no es para lucrar con él. O sea, si se llega a probar la patente, si se llega a incluso de modelo de utilidad, sería para no lucrar con él. O sea, yo no me voy a hacer rica a expensas de los demás. O sea, eso de un algo que ni siquiera eliges. O sea, nacen con esa discapacidad. Y no, pues, o sea, ese cargo de conciencia. Soy mala persona, pero no tanto. O sea, yo tengo mis límites. Hasta yo tengo mis límites. Sí. Bien. Nos pregunta Jos Flores. No, bueno, primero dice, pues que nada, felicidades, Fer. Y la pregunta es, ¿cuál fue la razón por la cual Adafruit se tuvo que reemplazar? Ah, porque el MIDI se quemó. Entonces, como el MIDI se quemó, traerlo de Estados Unidos nos cuesta. El MIDI cuesta $17, más o menos. ¿10,000? Traerlo cuesta $17, o sea, es nada. Ah, Ah, pero traerlo te cuesta 64 okay. cada uno. Entonces es como de, oh, espérate, ¿no? Estudiaba en ese entonces, amigo, ¿no? No podía pagar eso. Entonces, pues sí, en ese momento, cuando te dicen que no hay stock, que la primera vez lo pagamos, la segunda vez no había stock, había que esperar un mes, dijimos, esto es insostenible, no podemos seguir así, necesitamos, y ya fue cuando empezamos a buscar otras opciones. Vimos que, como aprendimos mucho de electrónica, ya no me acuerdo, ¿eh? Pero como aprendimos mucho de electrónica en ese entonces, hacíamos nuestros propios módulos y cada vez necesitábamos menos de lo que ya venía prefabricado por alguien más. Entonces, sí, Arduino nos daba una pauta, pero había muchas otras tarjetas de Arduino que vendían en internet con esteroides. Entonces, con eso estuvimos jugando ya para crecer, ¿no? Ok, de acuerdo. Nos pregunta Gaby Figueroa, muy fregona tu plática y me has inspirado mucho. ¿Cómo has logrado sobresalir en un mundo dominado por hombres? No existen. En mi cabeza no existen. No existe un género. O sea, es más sano para mí pensar que no existe un género. Son solo personas que están sentadas y que trabajan contigo. Para mí es más sano. Claro que me doy cuenta que hay personas a las que les pagan más y hacen exactamente lo mismo que yo. Claro que me doy cuenta que hay oportunidades en las que se las dan porque es el rockstar. Que hay oportunidades en las que, ¿cómo te voy a creer si eres de provincia? He sufrido discriminaciones de por cualquier cosa, o sea, si traigo el pelo largo, si traigo el pelo corto, si ando de pants, si me arreglo, si soy de provincia, si no soy de provincia, porque si voy a Ciudad de México porque soy de provincia, si vengo para acá nadie es profeta en su tierra, si voy a la escuela porque sé, si no voy a la escuela porque no sé, el chiste es que nunca les vas a dar gusto a nadie, o sea, siempre te van a estar criticando. Entonces, para mí hay un punto en el que, ah, pues tú trabajas y ya. Es todo, o sea, no, no me voy a poner a decía mi mamá, dice a mi mamá, ¿no? No te detengas a por cualquier perro que te ladre, ¿no? Y eso, o sea, ¿cómo le Ya vas a tirar lo ves piedras a mucho antes cualquier perro, ladrando. ¿no? ¿Ya ven? Entonces yo digo, no, o sea, pues no tiene caso, te desgastas y me salen arrugas, no quiero. Entonces, pues sí, es muy difícil, claro que es difícil, claro que ha habido muchísimas cosas, pero tienes que seguir, o sea, no, aquí no hay de otra, en mi cabeza no hay de otra, tengo que seguir, lo quiero hacer porque mi motivo es más grande que mi desmotivación, así. Muy buena respuesta. Ahí lo tienen ya. No, piensen en eso. Mejor piensen como Fer. Y como me dijiste, ya tomen agüita. Adelante, Jair. Oye, Preguntas. por aquí tenemos otra pregunta.
Adelante. Nos dice esta Fátima Barrera, pregunta, después de haber desarrollado este proyecto hasta este punto, ¿cuál será la dificultad de presentar este proyecto como un paper de investigación, dado que he entendido que esto ha sido de manera independiente en el que una institución educativa no está involucrada? Pregunto esto por lo que mencionas con respecto al valor de los datos, que es probable que si se sigue el desarrollo, esto represente de alguna manera alguna aportación. Pues todo el tiempo salió por papers y se presentaba en conferencias de científicos fifís. No, pues es que, pues tenía que pasar por muchas validaciones. Entonces sí tuvimos que presentarlo muchas veces, tuvimos que escribir muchos artículos. ¿Dónde se publicaron? Solamente la doctora que estaba ahí a cargo de nosotros lo sabía. Sí hubo varios doctores involucrados, pero involucrados en el sentido de que te presto mi laboratorio para que te sientes y tengas un contacto de luz e internet, ¿no? Ese era como el apoyo, es un coworking dentro de la universidad. Entonces, pues sí, y claro, desde el momento en que se participó con ENEIT, pues fue con el Tecnológico de León. Entonces, ahí estuvo, o sea, no, nunca estuvo despegado. Que sí, es poco común que en las universidades concursen proyectos de los alumnos. Más bien es el proyecto del profe que los alumnos se aprenden y presentan como propios. Y eso nos dio una superventaja cuando íbamos a competir porque sabíamos que ellos no eran los dueños de los proyectos. Entonces, cuando a mí me preguntaban, no, hombre, yo me aventaba mis gráficas y se hace así, conectas y si le mueves y si cambias. Pues claro, porque pues uno lo hizo. Pero cuando lo hace el doctor, el investigador, pues ellos no pueden hablar. Y de hecho está una regla que dice, si el doctor habla, pues el equipo se descalifica. ¿Por qué está esa regla? Bueno, supongo que porque alguien ya lo hizo, ¿no? Porque ahí, por ahí está. A nosotros no tenían que pasar eso porque, pues el doctor no era mero trámite, pero sí era el que nos decía en el lado de los papers, sí estuvo ahí como un rato, de así no se hace, lo tienen que escribir así, métete con LaTeX, otra cosa que también tenemos que aprender. Mil, ¿no? Pero sí, del lado de investigación científica hay bastante. Y de hecho, el primer paper trae lo de Frank Wilczek, del Premio Nobel de Ciencias, y no, hombre, eso, pegó en la comunidad. ¡Uy! Después ya. Excelente respuesta, Fernanda. Bueno, nos dice esta Marlene Ortega, ¿cómo lograste trabajar en Microsoft? ¿Es difícil? ¡Ay, por ser mujer! Fue así. O sea, había 10 Sherpas, que son, verlos, y hay 10 lugares, y tenían, ya llevaban 8 hombres. ¿Qué creen que necesitaban? Pues mujeres, ¿sí? Entonces no, no era como de sorprenderse que no hay tantas mujeres empezando por ahí, y verlo como una ventaja competitiva, ¿no? ¿Y por qué te quieres quedar? Porque necesitas mujeres en tu equipo, tienes como 8 hombres. Sí. No, pues ya, te quedas. No, pues porque tienen una lista. De la Secretaría de Educación Pública, hay una cosa que se firmó en febrero del año pasado, que se llama el Plan Innovar por México. En ese Plan Innovar por México hay varios ejes. Dentro del eje está el área de capacitación para la industria 4.0 de estudiantes de nivel superior con la Secretaría de Educación Pública. Este programa se llama Innovación Virtual y está buscando top perfiles de la industria. Por alguna extraña razón, mi nombre sale ahí. Y lo del top de la industria lo escogió la SEP, no lo escogió Microsoft, lo escogió la SEP. ¿Cómo sabe la SEP? ¿Quién sabe? Raro, pero lo tenían. Entonces, pues ya, hicieron las entrevistas con 150 personas y pues me quedé. Excelente, Fernanda, y muchas felicidades por tu Ay, empleo en gracias. Microsoft. Ay. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. Nos dice este Mauricio González, tiene algunas dudas acerca del Arduino en especial. Nos dice que qué tan fiable es el Arduino. Y aparte dice que si las fallas van del lado de los componentes o del lado de los microcontroladores. Yo digo que el problema no es la tarjeta, es la persona. O sea, es como decir, ¿qué tan fiable es una Lenovo? Pues no falla, pero pues, si tienes una persona que no lo sabe, o que le experimenta mucho, también eso puede pasar. En el caso de Arduino, nosotros lo que hemos tenido no es trabajar directamente con la tarjeta. O sea, la tarjeta la usamos los 2 primeros años. Después utilizamos Arduinos con esteroides, que eran los ESP8266 y ahora el ESP32.
cuando digo Arduino, hablo del programa, ¿sí? Para hacer la programación de estos dispositivos. Entonces, ahorita lo que estamos llevando a cabo, o lo que llevaba todavía el año pasado, cuando fui a la FraudCon a Tel Aviv, era justamente las vulnerabilidades que se pueden llegar a tener, pero estas vulnerabilidades surgen a partir, pues, de los protocolos, ¿no?, de comunicación. Entonces, yo creo que el problema no sería la tarjeta, porque ahí tendrías que hablar de un anillo de seguridad, de verificación, de autenticación, de la persona que lo está utilizando. Ya son como capas muy, muy, muy internas de seguridad. Pero sí, todo lo que es comunicación y el protocolo, que sea como el quinto anillo en seguridad, uy, ahí sí estamos bien malitos, ¿no? Entonces, ahí hay que estar trabajando mucho para evitar vulnerabilidades en que puedan obtener los datos de los pacientes, ¿no? Porque pues, también eso a una persona que está haciendo investigación científica le sirve muchísimo tener un dataset ya entrenado con el que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, más que nada sería, en este caso, la vulnerabilidad viene específicamente en la capa de comunicación. Y, pues, para todos los demás desarrollos no tuvimos ningún problema. O sea, bueno, cuando lo teníamos que escalar por un poquito más grande, pero, pues, Arduino tiene infinidad de amigos, primos y conocidos de tarjetas de desarrollo con las que podemos seguir trabajando. Excelente, Fernanda. Bueno, por aquí Daniel Estrada dice que nos manda un saludo desde México y un saludo para su tío Rigoberto y su... Bueno, no voy a seguir leyendo esa pregunta, voy a pasar a la siguiente. Dice, ¿cómo podemos ayudar a que a Jeff Bezos para ser el primer trillonario? Bueno, está medio rara esa pregunta. Por acá nos dice Marlene, ¿qué consejo le darías a las chicas para que sean fregonas como tú? Uy, ah, caray. No, pues, no sé, No, bueno, gracias, pero no, quizá que crean en ustedes, porque aquí en México estamos, es la cultura del no, no me prestas, no me invitas, no vamos, empezamos siempre con un no, ¿no? Entonces, quitar ese no. Algo que me sorprendió mucho en Tel Aviv fue el llegar allá, ver que tienen, no sé, 3,000 startups en una ciudad del tamaño del Estado de México. Entonces, un país tan pequeñito tiene toda su fuerza, no en la militarización, que sí, la disciplina ayuda mucho, pero todo lo que les platicábamos, ellos te firmaban así, yo lo puedo hacer. Lo intentaban y no les salían, y decían, la próxima vez lo voy a poder hacer. Dame 3 días. Y lo seguían intentando y no les salía. Pero ellos jamás, en su cabeza jamás pasaba el... Es que no se puede hacer. No he encontrado la forma para hacerlo. Pero lo voy a seguir haciendo hasta que funcione. Porque la forma que tú tienes no es la única, debe haber más. Y de ahí salen todas las patentes que ellos tienen, porque tienen muchísimas. Entonces, yo creo que el aprender eso, ¿no? El tomarlo y decir, pues si a mí me hubieran dicho todo lo que tenía que pasar para llegar ahorita, no, ni lo intentaba, ¿eh? Ni lo intentaba, yo no me moví, no, digo, no, machín, o sea, sí, pero no, fue un esfuerzo enorme el que se tuvo que hacer. Entonces, siempre va a haber una dificultad, siempre va a haber algo que te limite. No les miento, o sea, ha habido momentos en los que estoy así sentada y nada más llega mi mamá, me abraza y me suelto a llorar de la desesperación cuando no funciona. Y no funciona X, Y o Z, y pueden ser 1,000 cosas, porque soy como muy activa, entonces hay muchas cosas que pudieran salir mal. Y cuando no funciona, está bien llorar, está bien decir no lo puedo hacer, está bien decir... Porque finalmente, o sea, a la única persona a la que tienes que demostrarle que lo puedes hacer es a ti. O sea, es la única persona. Y está padre que después de 7 años de no ver al Uber, decirle como, mira, esto es lo que estuve haciendo todo este tiempo, ¿no? Y él así como, güey, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuándo pasó todo esto? O sea, no lo hagas por los demás, no lo hagas por apantallarlo. A mí no se me ocurrió, luego me preguntan, ¿y cómo se te ocurrió? No, pues no se me ocurrió. No fue así como, estaba sentada así y pasó, ¿no? Fue el empezar, y creo que eso es importantísimo, empezar a ver
qué no está funcionando en la vida de los demás y qué con lo que tú sabes hacer lo puede mejorar. Eso, y seguir, y lo puedo hacer, y si te dicen, pues que te digan, de todo siempre te van a estar diciendo de cosas. Saludos a mis profes que me dijeron que no podía. Así, o sea, pues sí, o sea. Así es. ¿No? Así, es que literalmente así es como funciona. Bajita la mano, ¿no? Pero, pues ahí está. No, no, dicen los israelíes, no hay una sola forma de hacer las cosas. Totalmente así de acuerdo. Es. Eso es muy cierto, y creo que es un muy buen mensaje, ¿no? Para todos, todos aquellos, ¿no? Que se dedican a la docencia. Es una muy buena manera de generar aún nuevos talentos, pero motívenlos con apoyo, con enseñanzas, con no con decirles no puedes. Al contrario, creo que muchos de los que estamos en este medio hemos escuchado muchísimas veces esa frase. Y hoy los vemos, ¿no? O sea, siguen dando clases, no tiene nada de malo, pero también la realidad es que no generan algo más allá de una clase que preparan, ¿no? De 45, 50 minutos y no hacen otra cosa. Entonces, creo que es bueno tener ejemplos cuando vean a un alumno como el caso de Fernanda, que le decían, no puedes, pues ahí está, sí se pudo y se pudo bien. Muy bien, Fernanda, ahí está. Qué nervios, ¿no? Con esa última pregunta. Uy, dificilísima. No, es que no me considero una persona tan así, tan exitosa, ¿no? Salgo en chaclitas por mi pan en la mañana. Y tan bueno que sabe el pan, ¿no? Ah, sí. Sí, o sea, sí, hay gente que sí me dice, ay, es que yo te veo ahí y luego veo tus videos y veo qué haces y yo así. O sea, ¿por qué me juzgan? ¿Te das cuenta que te están diciendo que te están juzgando cuando te ven en la calle? Y es como, pues, tu pedo, o sea, yo trabajo y tengo mis cosas y hago y me gusta y me divierto y mis papás me apoyan un montón. No entienden a veces lo que hago. Tardaron mucho tiempo en entenderlo y si ustedes están en la prepa o en la universidad, sus papás muy probablemente hasta que no ganen un premio van a entender qué es lo que están haciendo. Y así, a mí me dieron el premio estatal de la juventud hace un año y mi mamá, 2 días antes de la premiación, me preguntó, hija, ¿y si funciona lo que hiciste? ¿Y qué tal que cuando te subas te dicen que no? Y yo, ma, pero es que ya validaron todo, o sea, es que pasó así, esto. Pero el nervio, o sea, el no te lo creen y no lo van a creer. Hasta que pasa, y ya cuando empiezan a ver, como que se empiezan a acostumbrar, y entonces empiezan a preguntar, y es una transición que dura muchísimo tiempo, y que ya después al final dicen, ¿a qué hora va a empezar el live? ¿A qué hora va a empezar esto? ¡Ay, es que vamos a ver! Y me tocó ver hackatones donde mi familia estaba conectada en el chat, y ponían, ¡ese es mi hijo! Y lo compartían, y yo, ¡ay, mi mamá lo está viendo! Te da más presión, pero también está más padre porque estás acompañado. Entonces, sí, traten de involucrar a su familia, que no se les olvide que de ahí vienen, de alguna forma ahí vienen, y que, pues bueno, igual, si no los apoyaron, también es una buena forma de decir, mira, no lo apoyaste, pero yo sí te voy a apoyar, porque familia siempre lo vas a hacer. Profe, tú no me apoyaste, pero yo sí lo voy a hacer, porque no somos iguales. Pero, amigo, que tú te necesité y no me echaste la mano, pero yo sí te lo voy a echar, porque no somos iguales, y porque yo sé lo que se siente estar ahí, y yo sé esa pequeña desesperación, entonces ahí tenemos que trabajar, justo eso, esa era la vocación de las comunidades, que nos quitó la manera presencial. Es correcto, justo platicábamos en el detrás de cámaras, ¿no? El tema de los meetups, aún hay muchos, ¿no? Que están subiéndose a esta nueva modalidad, que están conociendo los meetups, ¿qué son los meetups? Pues acá tenemos ya 35 semanas transmitiendo de manera ininterrumpida, perdón. Yair se divierte con nosotros. De repente también habla mal de la gente, así como dices tú, Fer. Pero detrás de cámaras también. Pero en general es muy bueno eso de los meetups, que compartes y haces un networking bastante padre con gente muy interesante y que estás aprendiendo y conociendo un montón de cosas.
Así que no. No, hombre, aprendí millones con ella. Es correcto, muy bien. Yair, ¿tenemos alguna otra pregunta del otro lado del estudio? ¿Qué onda, Luber? No creo, parece que ya no hay más preguntas. Muy No sé bien. Por allá. No, más bien ha llegado el momento de que aparezca el actor invitado de este programa, que sin él no podríamos hacerlo, al igual que también con el apoyo de nuestros invitados como Fer, que el día de hoy y como cada noche, este programa es patrocinado por nuestros amigos de Productos Cielo Rojo. Ahorita que decías agua, a mí se me antojó mejor un buen mezcal, Fer, no sé a ti, o a ti, Jair. Totalmente. Sí, claro que sí, se antoja un buen mezcalito con una buena clayuda. Es correcto, así es. ¿Y quién mejor que nuestros amigos de Productos Cielo Rojo, que tiene para usted los mejores productos oaxaqueños hasta la comodidad de su hogar? Como bien dijo Yair, una deliciosa tlayuda o un muy buen café, ahora que hacía frío, acompañado de también un chocolate, ahora que pasaron los tamalitos. Un chocolatito con el tamal. Ándale. Sí. No, espero que no me estés albureando, Yair, pero... Claro que no, amigo, claro que no, amigo. Te conozco, Yair, sé cómo eres. Y además de todo esto, productos textiles y artesanías directamente de nuestros hermanos oaxaqueños. Yair, nos pregunta, ¿dónde pueden comprar estos productos de nuestros amigos de Cielo Rojo? Claro que sí, los pueden encontrar en sus redes sociales como Producto Cielo Rojo, en Facebook, en Instagram. También pueden mandarle un Telegram, con eso de que ya es más seguro mandar Telegram que WhatsApp, pues un Telegram, o también pueden seguirlo por Twitter como Prod Cielo Rojo. Es correcto, así es. Y hasta la comodidad de su hogar le llegarán estos deliciosos productos oaxaqueños. Muy bien, Yair. Pues ha llegado ahora sí el momento más importante de la noche, en lo que llegan las demás preguntas para nuestra invitada. Ahí está. Tenemos el gusto y el placer, Fernanda, de entregarte este reconocimiento de manera virtual, por tema de COVID-19 justamente, en el cual has tenido una participación muy destacada en la plática. ¿Cuál fue la plática, mi estimado Yair? Claro que sí. Bueno, queremos darle la felicitación a esta Fernanda Ochoa por su plática de hardware libre en sistemas biomédicos para no biomédicos. Es correcto. Hemos aprendido mucho esta noche, gracias a esta plática. Hemos visto, sobre todo, este tema en el cual hemos aprendido de salud con estos niños, por ejemplo, del CRIT. Y les gustó mucho el prototipo, Fer. Nos dicen que si podríamos mostrarlo una vez más, con la parte del sonidito, que fue lo que más les llamó la atención. Ahí lo damos, porque estamos cambiando las cámaras. Ya ves que el becario está apenas esto de la magia hackería. Ahí está. Está, y déjenme ver si tengo por aquí otra cosa de colores. No. Ay, aquí el único muestrario de colores que tengo es el de mi lab. Entonces lo voy a poner así. No sé si alcanzan a escuchar. Creo que no alcanzan a ver el color. Bueno, el cambio de color, pero déjenme ver si lo puedo acercar un poquito más aquí. No, la luz no la da, pero bueno, cambia de colores, entonces ya. Ahí está. No, no tengo los tableros a la mano, o sea, nada más tengo como el puro guantecito, porque los tableros pues cambiaron, ya no es como una hoja, sino como que sí cambian, pero sí, ahí están. ¿Se ve cool, no? Mira, no puedo usar de aro de luz. Para el TikTok. Para grabar los TikToks. Sí. Muy bien.
Excelente. La verdad es que ha sido muy bueno aprender y ver nuevamente este gran trabajo que han hecho tu equipo y tú durante los últimos 7 años y toda la experiencia que nos has platicado a lo largo de estas ya casi 2 horas de programa, Fernanda. Híjole, rompe rating, no, no te creas. Ahí vamos, por lo menos allá en todo León, Guanajuato, todo el mundo nos está viendo, eso es lo mejor. Así es. Muy bien, perfecto. Nos preguntan, Fernanda, ¿dónde te pueden localizar para Bueno, tienen alguna duda, quieren aprender más? Cuéntanos un poquito. bueno, está mi Twitter, es arroba ilatinamonch. Ahí es donde contesto más rápido. O sea, mi Instagram, déjenme ver cuál es. Pero a veces, o sea, Instagram lo leo, pero no contesto. Y en Facebook no contesto nunca. O sea, a veces puede pasar 3 horas y se me olvida revisarlo. O puede pasar más tiempo y no lo veo. Por eso como que casi no les recomiendo el Face. Ah, ¿qué es Instagram? Es Fer Ochoa. A ver si se los puedo así. Ahí está. Fer Ochoa. Fers Ochoa, ahí está. Ahí, no enfoca. Ahí está. Ahí está. Ese. ¿Sí? Ahí ese es mi Instagram. Ahí subo a veces, cuando viajo, que ahorita no se puede, pero cuando viajo, ahí subo las cosillas que voy viendo, algunas fotillos. Y en Twitter, sí, todo el día. O sea, ahí mínimo 5 por día, sí se van a encontrar. Excelente. Pues ahí está, para que sigan a nuestra amiga Fernanda, pues tiene un contenido muy, muy agradable a esta comunidad. Es correcto. Así es. Pues Fernanda, ¿algún último consejo, algún comentario que se haya quedado en el tintero antes de terminar en el programa de esta noche? Lo que quieras. Pues que tomen agüita y que no se les olvide parpadear. Sí, si no se caen, se ¿Se gatones quedaron con el automático o que se los desactivé? Es correcto. Sí, Muy también seguir las recomendaciones, ¿no, Luber? Hashtag quédense en casa. Es correcto, mi querido Yair. Como bien saben, este programa nació durante la pandemia. Y nada, nos gustaría más que vernos y verlos a todos ustedes cada semana, vernos físicamente, tener estos meetups y después pasar una muy buena plática de networking con chela y pizza incluida. Así Era una es. idea que teníamos Fer y yo hace unos momentos en el detrás de cámaras. Pero para que todo eso suceda, pues no necesitamos más que quedarnos en casa, cuidarnos mucho y si llegamos a salir, ahí está. Si llegamos a salir, no se olviden, como siempre, usen un cubrebocas. Ahí lo tienen. Recuerden cómo usarlo. Ahí está. Lavarse las manos, como bien dijo Fer, 1.5 metros de sana distancia. Y si no, pues queden en casa. Ahí tienen ustedes más de 35 programas del Meetup de GNU Linux Latino, donde Yair y un servidor entrevistamos a cada semana a un gran invitado, a una gran invitada como Fernanda esta noche, que nos acompañó en el programa, y pues pueden aprender un montón de cosas para que después, ahora sí, ya nos podamos ver, abrazar y todo lo que nos gustaba antes de la pandemia. Muy bien, pues Yair, recuérdanos las redes sociales para todos aquellos que están viendo el programa. Por favor. Claro que sí, Luber, pues nos pueden encontrar en YouTube y en Twitter como GNU Linux Latino. En Telegram está el grupo de GNU Linux Latino para que se puedan unir al grupo. Ahí tenemos las últimas noticias y ya saben, hashtag quédate en casa, Meetup GNU Linux Latino. Así es. Muy bien. Pues vamos a cerrar el programa de esta noche agradeciéndote, Fernanda, nuevamente que hayas participado con nosotros en esta edición del 35º, el 35º programa. Te tocó un número bueno, como el de nuestro querido Nachito González, Nacho Corazón de Ese León. mero. Por eso te invité en este, para que fuera con el número Ah, de qué Nacho. honor, gracias. Muy bien. Y Yair, recuérdanos cuándo nos vemos con nuestros amigos del Meetup de GNU Linux Latino. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal, ya saben.
Así es, no, no se olviden que de Facebook no nos bajamos, por más que digan por ahí que esto no debe de ir en Facebook, claro que va en Facebook y aquí estamos, con mucho gusto para ustedes, como cada viernes. Fernanda, te mando un muy fuerte abrazo a la Hombre, distancia. amigo. Es correcto. Mi querido Yair, otro también para ti. Abrazo a la Saludos, distancia. amigo. Nada más, Cuídate. nada más recuerda que hoy somos amigos, pero el lunes somos rivales. Arriba, Chivas. Es correcto. ¿Cuánto vamos a apostar, Yair? O digo. La cabellera, ¿no, amigo? Órale, está bueno. Platicamos en el detrás de cámara. Claro que sí. Muy bien, pues para todos los que nos vieron en esta edición del 35º programa de Meetup GNU Linux Latino, les agradecemos su preferencia. Cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes, si el arquitecto universal nos lo permite. Y aquí estaremos en un programa más, el 36º ya, vamos más cerca de los 40 y nos faltan menos para los 100. Cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes. Que tengan muy buena noche y un buen fin de semana. El domingo hay supertazón, cuídense, nos Así vemos. es, hasta luego. Saludos a todos los que nos mandaron aquí mensajes. Bye. Nos vemos el próximo domingo, el próximo viernes, perdón. Nos vemos. ¿Qué Cuídense. pasó, amigo?